Los Rayos hicieron valer la localía y en un cerrado duelo lograron el triunfo en el juego número 3 para tomar ventaja en la serie. Hermosillo contó con el regreso de Ali Jandemir y con una gran actuación de Jeremy Hollowell se impusieron en la Arena Sonora. Los Halcones demostraron que son un equipo combativo y que lucharán hasta el final por el triunfo. Esta tarde, la Arena Sonora recibe el cuarto juego de la serie, un encuentro clave en búsqueda del pase a las semifinales. Hermosillo saldrá por el triunfo que los coloque a una victoria de la siguiente ronda. Obregón busca el duelo para asegurar el regreso de la serie a la antigua KGM. La serie más pareja de la primera ronda continúa esta tarde en la Arena Sonora por la búsqueda de un lugar hacia las semifinales. Halcones de Ciudad Obregón contra Rayos de Hermosillo. El cuarto juego de la serie de primera ronda de la postemporada 2022 del Cibacopa. A continuación, por Mega Sports. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al cuarto juego de la serie primera ronda de los playoffs 2023 del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Esta tarde, los Rayos de Hermosillo reciben a los Halcones de Ciudad Obregón en la Arena Sonora. Una serie que se encuentra de momento a favor de Hermosillo, 2-1, la serie más pareja de la primera ronda de estos playoffs 2022 está aquí en Mega Sports. A punto de arrancar ya el cuarto compromiso de esta serie. Esta es la panorámica de la Arena Sonora. La entrada esta tarde de domingo. Día distinto para disfrutar del básquetbol en lo que es la Copa. Rara vez se juega en domingo y hoy es uno de esos días especiales para recibir este cuarto juego de la serie de playoff entre Rayos y Halcones en la Catedral del Básquetbol Sonorense. Los saludamos con el gusto de siempre. Marisol Valenzuela, Samuel Favela, su servidor Ricardo Hernández. Bajo la producción de Miguel Gutiérrez y todo el equipo de la unidad móvil número 4 a través de Mega Sports. Samuel, sin duda alguna, ayer fue un juego muy físico, muy tenso, en el cual Hermosillo tomó la ventaja de 2-1 en la serie. Efectivamente, Ricardo, te saludo con muchísimo gusto. Una actuación el día de ayer de pocos puntos para ambos equipos, de mucha pelea, de mucha disputa, pero que al final termina por quedarse el equipo de Hermosillo con la ventaja parcial en la serie y con un encuentro para el día de hoy muy interesante, con la posibilidad para Halcones de emparejar la misma serie el día de hoy y obligar que la serie regrese a su inmueble, a la Arena Itza. En el caso distinto, si hoy Hermosillo logra una victoria, estaría dando un paso importante en su aspiración de llegar a la etapa de semifinales, así que esto nos hace pensar que sin duda alguna va a ser otra gran noche de básquetbol aquí en la capital del estado de Sonora. Así es, sin duda alguna, nos espera un gran encuentro, como dices tú, Samuel, buscando el equipo de Obregón amarrar, asegurar el regreso a casa para definir la serie allá en Ciudad Obregón en los próximos días, ya en lo que vendría siendo el juego 6 y 7 también, en el caso de ser necesario en Ciudad Obregón. Rayos, por su parte, buscará terminar la serie aquí con 2 triunfos más hoy y el día de mañana. Saludamos también a nivel duela a Marisol Valenzuela. Marisol, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, a ustedes y por supuesto a toda la gente que nos está siguiendo ahora por la señal de Mega Sports, el juego número 4 de esta serie de playoffs entre los Rayos de Hermosillo y los Halcones de Ciudad Obregón. Lo comentaban, un duelo de pocos puntos, una disputa totalmente física. Tuvimos un segundo periodo en donde el parcial quedó 11 a favor de Hermosillo. Halcones solamente encestó 7 puntos en ese segundo encuentro, que tuvimos ahí unos problemas entre los jugadores, entre la intensidad, la rivalidad y sobre todo que ha sido un juego disputado físicamente. Lo bueno que llegó el medio tiempo, calmó los ánimos, después salieron los jugadores. Al final de cuentas, Hermosillo logró tener esta victoria en un último periodo también muy apretado. Halcones de Ciudad Obregón empató incluso el marcador, una gran actuación de Jermaine Jordan, el caso de Jeremy Hollowell por Hermosillo, el regreso de Ali Jandemir después de su lesión en la nariz en la serie que tuvo allá ante los Astros de Jalisco. Sin duda alguna fue un avante para Hermosillo para disputar este tercer juego de la serie el día de ayer. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros el juego número 4. Hermosillo va enfrente
1-1, así que obviamente Obregón estará obligado a llevarse esta victoria para regresar a la arena Itzon frente a su afición. Compañeros, invitamos a toda la gente y por supuesto ustedes, hoy ya el cuarto juego de la serie entre Rayos y los Halcones. Muchas gracias, Marisol, y como lo comentaba Marisol, aquí estamos viendo el resumen de lo ocurrido el día de ayer. Samuel, un juego muy físico el día de ayer, intenso sin duda alguna, ante una gran entrada aquí en la Arena Sonora, por supuesto, como ha sido a lo largo de toda la temporada, y que hoy no será la excepción porque la gente ya está llegando en este horario distinto de juego de domingo a las 6 de la tarde, tiempo de Sonora. Y así iniciaron las acciones ayer con un Jeremy Holloway que arrancó con todo el partido, dos triples consecutivos que puso adelante el equipo de Rayos en ese primer cuarto. Después metería en problemas de faltas, pero regresaría al final para ser el factor clave para llevarse el triunfo el día de ayer por parte del conjunto de Hermosillo. Efectivamente, un primer periodo en el cual el equipo Hermosillo tomó, lo apuntas bien, una ventaja que de momento parecía cómoda. Empezó el conjunto de Ciudad Obregón a buscar remontar en el segundo periodo. Sin embargo, viendo las acciones de ese primer periodo, qué importante fue para Rayos el regreso de este hombre, el turco Ali Jandemir, que le da mucha solidez defensiva al equipo hermosillense, además de que contribuye a la ofensiva, mientras que el conjunto de Halcones ayer con este hombre, Jermaine Jordan, que tuvo un partido excepcional, al igual que Tony Farmer, ambos se combinaron para cada uno de ellos tener 19 puntos, una cosecha individual importante. Este hombre, a pesar de que estuvo en gran parte del encuentro condicionado por el tema de las faltas, Jeremy Holloway estuvo contribuyendo en la recta final. Finalizó el encuentro con 15 puntos para él y fue de las piezas importantes. Este hombre, Jimmy Hall, que ayer no arrancó como titular, hoy lo hará con el conjunto de Ciudad Obregón, buscando mover sus piezas, el señor Ariel Rearte, para que su equipo pueda tener un mejor accionar desde el arranque, porque es un compromiso muy importante para la visita. Así es, Obregón tiene que salir con todo buscando el triunfo, por eso, como lo comenta Samuel, Ariel Rearte ha hecho cambios buscando que la situación se nivele una vez más, que esté pareja la serie para obligar el regreso a Ciudad Obregón. De ahí la importancia entonces de este encuentro para el conjunto de Halcones. El día de ayer Rayos estuvo en lo que fue ya la parte de la segunda mitad, el tercer y cuarto cuarto, ya tomando la ventaja en el partido que estamos viendo precisamente las imágenes de lo ocurrido en el tercer periodo con Juan Manuel Esteva, que estuvo el día de ayer llegando de la banca en ese tercer cuarto. Salió por faltas en el mismo tercer cuarto, pero lo que aportó en cuanto a defensa fue muy bueno también. Además hay que recordar algo importante, Ricardo, ingresó por faltas, ¿sí? Porque Jeremy Holloway se metió en ese inconveniente de las cuatro infracciones y fue cuando lo tuvo que utilizar el coach del conjunto de los Rayos. Después, así es como se vivió segundo y tercer periodo, con mucha disputa del balón, ganando la posesión, con algunas fallas de ambos equipos, hay que decirlo, se les cerraba el aro. Sin embargo, al final empezaron a llegar puntos. Tony Farmer es una pieza clave, es un hombre fundamental en el accionar del conjunto de Halcones de Ciudad Obregón, y que ayer tuvo un partido, sobre todo un cuarto periodo, realmente espectacular. Tomaba el balón y hacía daño, ahí se combinaron de buena manera el caso de Jorge Camacho y Ali Jandemir. Demir, que insisto, con una pieza que se notó en la duela ayer en su regreso con los Rayos. Esa jugada, por cierto, fue una jugada de equipo muy bien elaborada por parte de Rayos, que estuvo culminando Demir. La respuesta por parte de los Halcones también de gran forma con el triple de Quincy Taylor, que estaba acercando en ese momento a los Halcones. Como decía Marisol, llegaron a empatar en el último cuarto incluso el marcador, pero Hermosillo se despegó de nueva cuenta y se llevó el triunfo en ese juego de pocos puntos, pero de muchísima intensidad en la duela. Efectivamente, Jermaine Jordan, ahí lo veíamos haciendo daño después. Sin embargo, inmediatamente llegó la respuesta de Jeremy Holloway, que otra vez ponía al conjunto de Hermosillo adelante. Después lo volvían a hacer los locales, poniéndose adelante en el marcador en esa buena acción de parte del número 9 de Ty Gadsden, que vino desde la banca y también contribuyó con una buena cuota de unidades en la jornada de ayer. Y así finalizó el encuentro entonces, 67-61, la victoria para Hermosillo, que se colocó al frente en la serie de dos triunfos por uno de los Halcones de Ciudad Obregón. Y ya está todo listo para que arranque el cuarto duelo de esta serie a través de Mega Sports esta tarde de domingo aquí en la Arena Sonora. Ya están los titulares en la duela para que arranque el encuentro. Vamos a presentarles los de Hermosillo, que son Jimon Ivy, Jeremy Holloway, Jordan Session como centro, Ali Jandemir como delantero de poder y como guardia también Drisdom. Holloway como delantero, Jimon Ivy como guardia, lo que manda el coach Iván Dennis. Por parte del equipo visitante, Jarvis Sommers aparece junto a Quincy Taylor, Jermaine Jordan, Jimmy Hall Jr. y Tony Farmer, todos ellos dirigidos por el señor Ariel Rearte, el conjunto de Halcones de Obregón. Ahí están entonces los titulares para este encuentro que está a punto de iniciar aquí en la Arena Sonora. Los oficiales también para el duelo del día de hoy
Ahí estamos viendo, son Rafael Rodea, Pedro Salgado y Alejandro Peña los que estarán dirigiendo las acciones de este partido. Samuel, adelante con el primer cuarto, éxito, que sea un gran partido de básquetbol. Está prácticamente todo listo, arranca el encuentro, la primera posesión será para los Rayos. El tip-off lo termina por ganar Jordan Session. Ahora el balón lo tiene Terrence Drisdon. Arrancado el encuentro aquí en la Arena Sonora. Es el juego número 4 de la serie, es la primera ronda de la postemporada del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Jimon Ivy usando el cuerpo, lo sigue de cerca Taylor, echándose hacia atrás, dispara, falla, el rebote lo ganó Ivy, va con el turco de Mir, Demir va con Drisdon, que va a probar, va a buscar dos puntos, está fallando, el rebote lo está ganando Halcones con Jermaine Jordan. Jordan va ahora con Jarvis Summers. Summers se ayuda con Farmer. Farmer le regresan Summers. Inician los movimientos de la ofensiva de Halcones. Un balón un tanto cuanto comprometido que rescata bien Jimmy Hall. Busca los primeros puntos. Está fallando en el rebote. Lo tiene el equipo de Hermosillo. Sale Drisdon ahora con balón dominado. Drisdon haciendo la penetración, buscando la canasta, buscando ayudarse del tablero. Falla. El balón lo tiene Farmer. Farmer a la esquina. Después un pase errático, golpeó la canasta y será posesión de nuevo para el equipo de Rayos. Algunas imprecisiones de ambos equipos en el arranque del encuentro. Hollowell con el balón, atacando, va a la esquina con el turco de Mir, que tendrá que apoyarse con Jimon Ivy. Ivy buscando un compañero, lo presiona Farmer, tiene que retroceder, va a la esquina con Hollowell, que va a la penetración, se acerca a la canasta, buscaba clavar el balón, falla en su disparo ayudándose del tablero. Intentaba ahí una jugada espectacular. Hollowell estuvo fallando a final de cuentas y sigue sin abrirse el marcador en este primer cuarto. 8:31 por jugarse, no hay unidades aún. Balón en un gran tapón de la defensa del equipo de Rayos. En dos tiempos, Halcones tiene el balón. Jimmy Hall entre tres, disparando y está fallando de nuevo. Ahora el rebote lo gana Jordan Session. Sale con Terrence Drisdon. La afición se mantiene de pie, esperando que caiga la primer canasta. Aquí en la Arena Sonora, el turco de Mira a la esquina, va con Ivy. Ivy va a disparar de tres, clava el triple. Así arranca el encuentro con tres unidades para el equipo de casa, cortesía del número 0 en el uniforme, el norteamericano Jimon Ivy. Al igual que ayer, Rayos pegó primero con un triple, ahora fue Ivy. Ayer había sido Hollowell. Tiene ventaja el conjunto de casa de momento. Ahora atacan los Halcones, están fallando en dos tiempos, terminan por anotar. Encontró el balón debajo de la canasta Jimmy Hall Jr. y está anotando para hacer presente a su equipo en el marcador. Ahora robo de balón de Quincy Taylor, en rompimiento los visitantes, acercándose a la canasta. Taylor dispara, está anotando. Y así entonces el conjunto de Obregón de inmediato se pone adelante en el marcador, dándole la vuelta 4-3. Ahora Drisdon con el balón, acercándose a la canasta, se ayuda con el número 10, Jordan Session, que con la flotadita consigue un par de puntos y los Rayos recuperan ventaja 5-4 el marcador. Así que después de que no anotaron nada prácticamente en dos minutos, han caído ya 9 puntos entre ambas escuadras. En el siguiente minuto de acción, de ventaja para Hermosillo, de momento de una unidad. Aquí estamos viendo al hombre de la última canasta, quien fue Jordan Session. Así que ha arrancado el encuentro, 7:21 por jugarse. A mover el balón los visitantes, la esférica la tiene Jarvis Summers, que está atacando, lo persigue Ivy, se apoya con Jimmy Hall. Jimmy Hall con el balón hacia Farmer, que usando el cuerpo entre dos buscaba hacer daño. Ahora el balón lo tiene Jimmy Hall, usando el tablero, está fallando, el rebote lo gana Jeremy Hollowell. El número uno de los Rayos, atacando a toda velocidad. Hollowell se acerca a la canasta, está perdiendo el balón. Perdió la vertical y por ende termina por salir el balón por línea final. Será posesión para el equipo visitante. Estuvo defendiendo bien ahí Jermaine Jordan, cerrándole el espacio a Hollowell, que intentó forzar el disparo y lo estuvo errando entonces. El balón ahora lo tiene Jarvis Summers, que va a par de tres. Está fallando, se quedó corto en su envío. La tabla la está ganando el turco Alihan Demir, que sale con balón dominado. Se apoya con Jimon Ivy. Ivy va con Jordan Session. Session dándole la vuelta. Se apoya ahora con Demir. Demir usando el cuerpo, echando para atrás a los rivales. Espaldas a la canasta, gira. Se ayuda del tablero y consigue un par de puntos. Son las primeras unidades para el número 30 del conjunto de Hermosillo, Alejandro Demir. El balón ahora lo tiene Jimmy Hall Jr. Va con Jermaine Jordan. Jordan con el pase picado hacia Hall, que está recibiendo la infracción. Es la falta cortesía del turco Alihan Demir. Es la primera falta del partido. Así es, primera personal de Demir, primera falta de equipo por parte de los Rayos. Y en la jugada anterior de Demir a la ofensiva fue un duelo muy disparejo. Sacó la ventaja claramente ante Jarvis Summers. Por eso logró la canasta también sin complicaciones el turco. Así que a moverse el balón por parte del equipo visitante, el conjunto de Halcones. Van con Farmer. Farmer va con Quincy Taylor. Taylor buscando
El pase lo termina por concretar con Sommers entre tres buscando anotar y consigue la canasta. Dos puntos para acercarse en el marcador después de que habían hecho pocos puntos en los primeros minutos. Marisol, ambos equipos empiezan a conseguir canastas ambos equipos y de momento ha sido un buen intercambio de unidades cuando aquí está fallando Jordan Session y vienen ahora los visitantes halcones al ataque. De hecho, en el juego de ayer, en el tercer periodo, igualito inició con muchas imprecisiones cuando vemos aquí un triple de Quincy Taylor para la causa de los halcones de Ciudad Obregón. Lo comentabas bien, Samuel, vimos un juego muy físico, lleno de imprecisiones en ese tercer periodo que les comentaba del juego número 3 que se vivió ayer en la Arena Sonora, cuando Jeremy Hollowell también anota este triple. Samuel, te dejo con la crónica y ahorita platicamos más adelante. Le vuelve a dar la vuelta el marcador el equipo de Rayos con par de triples de ambos equipos. 10 por 9 el marcador, disparo que se queda corto de Tony Farmer, ahora usando el físico, recibe la falta, no le marcaron la violación. Así es, cayó con el balón, después el salto fue lo que marcaron cuando hay tiempo, pedido en el tiempo de televisión que se solicita cuando restan 5-11 en este primer cuarto. Buen arranque en cuanto a jugadas espectaculares, que me hizo disparos de 3 puntos, también algunas jugadas interesantes, que decíamos, comenzó el partido con 2 minutos sin puntos y después de eso, en los siguientes, ya hemos visto cómo se ha hecho las anotaciones por parte de ambas escuadras. El día de hoy tenemos la cobertura de Mega Cable, que es la siguiente, además del encuentro aquí en Hermosillo, por supuesto, el duelo en Culiacán, en el Polideportivo Juan S. Millán, entre los Astros de Jalisco, que buscan barrer la serie ante el conjunto de Culiacán. Al medio tiempo en Mazatlán, en el Lobo Dom, los Venados tienen ventaja buscando enviar la serie a un quinto juego mañana, 59-52 ante Guaymas. Y ya por la noche allá en Tijuana, los Sonkis están recibiendo a los Pioneros en el Auditorio Sonkis, la cobertura de Mega Cable del día de hoy de los playoffs del Ciba Copa. Y también hay jugadores importantes a seguir en esta serie, en este duelo. El caso de Hermosillo, Jimón Ivy, que tuvo 8 puntos, 30% en tiros de campo. No tuvo triples encestados el día de ayer, 66% en tiros libres, lo que hizo Jimón Ivy en el tercer juego de la serie ante el conjunto de Ciudad Obregón. Vemos sus números también a lo largo de la temporada, el líder anotador de Rayos de Hermosillo. Un elemento importante porque además ayer en términos defensivos tuvo una buena cuota de rebotes. Tony Farmer por su parte fue el mejor o uno de los mejores hombres a la ofensiva por halcones el día de ayer. 19 puntos, 46% en tiros de campo. No disparó de 3 el día de ayer y en cuanto a trabajar desde la línea de libres estuvo perfecto. Siempre que se presentó lo hizo de manera eficiente y fue uno de los elementos importantes en el accionar del equipo de halcones. Con 5-11 por jugarse en el reloj de este primer periodo, es el juego número 4 de esta serie. Está todo listo para que se reanuden las acciones a mover el balón. El equipo local, el equipo Rayos de Hermosillo, Terrence Drisdon dándole el balón a Jimon Ivy, que está armando la ofensiva del equipo local. Ivy buscando compañero, encuentra al turco Alejandemir que va a disparar de 2. Está fallando el rebote, lo ganaba Jordan Session. Termina por quedar en posesión de los halcones. Tony Farmer con Jarvis Sommers. Sommers atacando. Tiene que retroceder, va con Jimmy Hall Jr. Jr. a la banda, va con Quincy Taylor. Taylor se echa para atrás, va a buscar 2 puntos y está encestando. Buena jugada, cortesía del número 5 del conjunto halcones, que está muy participativo en este primer periodo y al momento tiene ya tantos como 7 puntos. Hizo una muy buena jugada ahí para despegarse de la marca. Taylor después lanzó el jumper desde el poste alto y entró limpia la canasta. Balón debajo de la canasta para el número 10 que está fallando, Jordan Session. Ahora salen en rompimiento los visitantes. Farmer tiene el balón buscando ayuda. Encuentra a Jermaine Jordan. Jordan en un pase comprometido que falla. Le retrocedió el esférico cuando iba hacia adelante el compañero Quincy Taylor. Y será entonces posesión para los locales cuando hay movimientos en la quinteta del equipo local, Marisol. Así es, par de modificaciones que manda el coach español Iván Dennis. Ingresan, estamos viendo ya a Joaquín Villanueva con la camiseta número 5 y a Ty Gadsden con la camiseta número 9. Descanso para Jordan Session y Terrence Drisdon. Gracias, Marisol. Gadsden, el recién ingresado ahora con el balón, está encontrando a Jeremy Hollowell, que va hacia atrás, está disparando y está encestando el doble para darle de nuevo ventaja a su equipo. 12-11 el marcador. Obregón, primera camisa, momento mañana. Dion McClinton va a ingresar a la duela en cualquier instante. Jarvis Sommers con el balón, se apoya con Jermaine Jordan. Jordan encontrando a Quincy Taylor. Taylor con el pase hacia Jimmy Hall, entre dos, usando el cuerpo, dispara y anota usando el tablero. Buen trabajo, cortesía de Jimmy Hall Jr., que consigue otra canasta en este primer periodo.
Ahora el equipo de Halcones al frente en el marcador, otra vez el intercambio. Ahora el turco Demir lo taparon cuando estaba llegando a la canasta y termina por no concretar su jugada ofensiva. Ahora Jarvis Summers en la penetración va con Taylor, que va a disparar de tres. Clava al triple desde larga distancia con un buen disparo, consiguiendo los tres puntos para que el equipo de Ciudad Obregón esté ampliando su ventaja. Diferencia de cuatro con 3:16 por jugar. Así que hay pausa y tiempo pedido en la duela. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de la postemporada. Chiva Copa en Mega Cable a través de Mega Sport. Para nuevos ingresos en este mes, el mes de junio, puede ofrecerse 25% de descuento. Queso Chinchota, el queso de México. Disfruta de excelente calidad y delicioso sabor de queso Chinchota. Disfruta de mantequilla, crema, jugo y el cuerpo. Estamos de regreso a la Arena Sonora para la conclusión del primer periodo. Tras poco más de 7 minutos de haberse disputado el primer periodo, que le restan 3:16 a este por jugarse, Obregón está ganando con ventaja de 4 puntos el equipo Halcones sobre el conjunto Rayos de Hermosillo. A mover el balón los locales, Jeremy Holloway con Ty Gadsden a la ofensiva, el equipo que viste de blanco en su pantalla. Gadsden con el balón, va a disparar de tres y está clavando un largo triple. Los primeros puntos de Ty Gadsden, aprovechando cualquier espacio que le da la defensiva rival para conseguir unidades. Ahora atacan los visitantes, el balón lo tiene Jimmy Hall, que va a probar tres y también clava el triple. Buena actuación del equipo de Halcones. Cualquier oportunidad que han tenido para trabajar desde larga distancia las han concretado. Ahora Gadsden va con Jimon Ivy. Ivy con el turco Demir. Demir ahora con Villanueva. Villanueva ayudando a Gadsden, que entre dos consigue los puntos en una espectacular jugada. El marcador se coloca 17-19 a favor del equipo de Obregón. Ahora de inmediato los visitantes. Va Quincy Taylor buscando un compañero. Encuentra a Jimmy Hall. Jimmy Hall va hacia atrás con Jarvis Summers. Summers lo persigue Villanueva, va con Jimmy Hall acercándose a la canasta y con la flotadita está fallando, el balón se negó a entrar. Parecía fácil ahí la jugada que está haciendo Jimmy Hall, sin embargo el disparo pegó en el aro y se salió del mismo. Ahora con el turco Demir, Demir en la penetración acercándose a la canasta, recibe la falta, es el foul y cuenta. Foul y cuenta, buena jugada del turco Alijen Demir. Cuenta la canasta y además está recibiendo la infracción cortesía del número 77, Jimmy Hall Jr. Así que Demir, después de recibir la falta, tendrá la posibilidad de buscar el punto extra cuando hay otra modificación en la duela, Marisol, por el equipo de Rayos. Sí, se prepara para regresar Terrence Risdon, camiseta número 22. Descanso para Jimon Ivy, el número 0 por parte de la quinteta hermosillense. Y compañeros, Halcones de Ciudad Obregón tiene 19 puntos en este primer periodo cuando vemos que anota Alijan Demir ese tiro. Y 10 puntos han sido por Quincy Taylor, más 7 de Jimmy Hall Jr. Lo curioso es que en el juego del día de ayer ambos iniciaron en la banca. Gracias, Marisol. Es ahí el que al señor Ariel Rearte le están funcionando a la perfección los movimientos. Atacando los Halcones, Taylor buscando y ayudándose con Jimmy Hall. No, es, perdón, es McClinton quien está buscando dos puntos y los está concretando. Buena jugada del número 30 del conjunto visitante, que le regresa la ventaja en el marcador a los Halcones. 21-20. El parcial en este primer periodo. Ahora el balón lo pierde Terrence Drisdom. Sin embargo, se mantiene la posesión para el equipo de casa. Así que con 1:28 por jugarse, se vendrán modificaciones para ambos equipos. Está ingresando a la duela José Estrada por parte del conjunto Halcones. Está abandonando la duela Jarvis Summers. Y también hubo una modificación por el equipo local, Marisol. El turco Alijan Demir a descansar después de lo que ha sido la actividad de este primer periodo. Ya vemos al hermosillense Jorge Camacho en la duela. Drisdom con el balón.
perfilándose para encontrar compañero, encuentra a Ty Gadsden. Gadsden recibiendo ayuda, tiene que apurarse, está disparando, está usando el tablero y está fallando. El rebote lo ganó Estrada. Halcones a la ofensiva con 1-0-9 por jugarse. Taylor hacia adelante buscando a un compañero. Está ayudándose y están fallando en la posesión ofensiva los Halcones. El balón lo ganó Drisdon. El hombre que hizo el disparo terminó siendo McClinton. Ahora van con Camacho. Camacho va con Gadsden. Gadsden va con Drisdon. Buena rotación del equipo de Rayos. Ahora Drisdon con el balón, apoyándose con Camacho. Sin embargo, en el rebote termina por ganar otra vez el balón Jeremy Holloway por Rayos. Usando el tablero consigue par de puntos para darle otra vez la vuelta al marcador. Y hay tiempo pedido por parte de Halcones, lo pide Ariel Rearte porque buscará diseñar jugada con 37 segundos por jugarse en este primer cuarto. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de las acciones de la postemporada del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico a través de Mega Sport. De regreso con esta bonita panorámica de la Arena Sonora, esta bella postal que nos regala la unidad móvil número 4, todo el equipo de producción de Megacable. Gracias a toda la gente que en casa nos está acompañando, que está disfrutando el deporte ráfaga. Estamos en vivo desde Hermosillo. Es el juego número 4 de esta serie de primera ronda de la postemporada. Halcones frente a Rayos, diferencia de únicamente un punto en el marcador a favor de los de casa. Solicitaron el tiempo los visitantes Halcones para armar su jugada. Con 37 segundos en el reloj, van a buscar darle de nuevo la vuelta al marcador. El balón lo tiene Estrada. Estrada tiene que retroceder, dirigiendo la ofensiva. Recibe el balón McClinton. En la disputa termina por dar la falta a Jorge Camacho. Y otra vez haciéndose de palabras a la ofensiva algunos jugadores de ambos equipos. Afortunadamente llegó un oportuno trabajo del cuerpo arbitral. Así es, rápidamente fue separado, seguía Alejandro Peña después de la marcación. El contacto estaba desde antes, ahí vemos. Bueno, con los contactos de ambos jugadores. Lo decíamos ayer, es cierto, le podemos cargar algo de responsabilidad al que tiene el primer golpe, pero el que lo responde también lleva la misma dosis de culpabilidad cuando hay un movimiento. Se va Jimmy Hall Jr., está regresando Tony Farmer a la duela. Y Farmer sonriendo, pues el abucheo del público también. Parte de Estrada a mover el balón con 14 segundos en la posesión. El balón lo tiene Taylor. A Taylor se lo tratan de arrebatar entre dos. Lo persigue Gadsden, va acercándose a la canasta y consigue par de puntos. Así que le da la vuelta al marcador de nuevo el conjunto visitante. Ahora Rayos tomándose su tiempo, buscando que sea la última acción de este primer periodo. 12 segundos en la posesión. Prácticamente lo mismo que en el tiempo que resta de este primer periodo. Holloway con el balón, atacando ahora, encuentra en la esquina Gadsden, que va a probar de tres y clava el triple para darle otra vez ventaja a su equipo en este primer parcial. Así está finalizando con el parcial 25-23 a favor del conjunto de Hermosillo. Así que ventaja para el conjunto de Rayos después de un periodo. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de las acciones de Ciba Copa en la postemporada a través de Mega Sport. Aficionados de Rayos de Hermosillo, el club Rayos de Hermosillo, a través de su presidente, el señor Miguel Ángel Figueroa Gallego, se entrega el reconocimiento como héroe anónimo al fundador de la sala del desayunador Unidos por Miguel Alemán, en el poblado de la costa de Hermosillo, que sirve comida gratis en esta comunidad por jornaleros y familias
en extrema pobreza. Diariamente se atienden a 600 personas en el comedor, 300 niños y 300 ancianos, migrantes que piden un desayuno, un plato de comida, y aunque a veces la situación no es nada favorable, se ha podido sacar adelante esta tarea. Nuestro héroe anónimo se llama Anselmo Ayala Corral y vamos a darle un fuerte aplauso. Muchas gracias por tu labor y felicidades. Que sigan muchos años más de esta manera. Gracias. Estamos de regreso en la Arena Sonora, a punto de iniciar el segundo cuarto de este encuentro, después de que en el primer periodo Hermosillo tomó la ventaja de 2 puntos. Así iniciaron las acciones del encuentro con el triple que estaba encestando Jimon Ivy para abrir el marcador después de 2 minutos en los cuales no habían conseguido puntos ambas escuadras. Así se inauguraba la pizarra con ese bombazo de Jimon Ivy. La respuesta vendría por parte de los Halcones con Quincy Taylor, que estaba logrando esa canasta tablereando. Así estaba poniendo puntos en la pizarra el conjunto de Halcones. Triple por parte de Ty Gadsden, que clavó 2 triples en lo que fue el primer periodo de acciones de este partido. También en larga distancia aparecía Jimmy Hall Jr. así encestando para poner la ventaja en ese momento a favor de Halcones. Así que va a arrancar ya el segundo cuarto. Los líderes de equipo estamos presentándolos aquí en la temporada. Alijan Demir con 458 puntos, Jimon Ivy con 642, Terren Drisdom con 373, perdón. En rebotes vemos también ahí lo que hicieron y en asistencias, al igual los tres líderes del conjunto de Hermosillo. Almiduris lanza el triple y está fallando el disparo. El rebote es para Gadsden. Acá viene Hermosillo ahora con el balón. Sigue atacando Gadsden, busca la jugada, lanza, tiro bloqueado, lo recupera Gadsden una vez más. Pase muy bajo hacia Villanueva que no puede captar. Viene Quincy Taylor, pase rápido, Jermaine Jordan lanza, ¡tapón! Por parte de Hollowell. Jugada espectacular del número uno del conjunto de Hermosillo. Cuando parecía no tendría mayores complicaciones para anotar, el conjunto de Obregón llegó y prácticamente sacó el balón de manera sensacional. Pedía goaltending la gente de Halcones. Y ahí está el tapón. Viene Almiduris, marcado por Joshua Villavicencio, el cuarto de los juveniles, el segundo periodo. Buena defensa por parte de Jeremy Hollowell. Ahí está el coach Rearte dando indicaciones. Dos juveniles de similares características, no solamente físicas, sino en cuanto a juego se refiere. Ayer, por cierto, ambos participaron en todo el segundo periodo por cada uno de sus equipos. Almiduri sigue y pierde el balón allá el conjunto de Halcones. Después se quejaba de un golpe en el rostro ahí Jermaine Jordan. Por parte del conjunto visitante, los líderes de este equipo son Tony Farmer, Jermaine Jordan y Jarvis Sommers, tres piezas importantes de este equipo. El conjunto de Halcones de Obregón, cuando hay una jugada un tanto cuanto accidentada, apenas se estaba poniendo de pie. Jermaine Jordan por el equipo de Halcones, 615 puntos en campaña regular para Farmer, el mejor anotador. Vemos a Jordan en pantalla que tuvo que necesitar de algunos segundos extras para ponerse de pie. Parecía que se ha llevado un golpe en el rostro. Algo en el ojo al parecer, como que le picaron el ojo. Ahí todavía se mantiene utilizando el uniforme para limpiarse el rostro, tratando de quitarse esa molestia. Vemos la repetición que nos regala el equipo de producción cuando se agacha. Ah, no, se pegó con la rodilla de Villanueva al agacharse. Correcto. Ese fue el golpe. Aquí viene Hollowell. El pase con Camacho, con espacio, lanza. Y está fallando el triple. El rebote lo gana Quincy Taylor. Viene a toda velocidad, falta de el juvenil de Joshua Villavicencio. Por cierto, Marisol Villavicencio ya
con corte de cabello a causa de la novatada del día de ayer. Un poco más decente, ¿no? A lo que fue el día de ayer, Joshua Villavicencio, lo comentábamos, también le tocó al número cero a Almiduris también pasar por estos momentos, vaya, de la novatada en unos playoffs, estos 2022 del Cibacopa, cuando vemos a Quincy Taylor fallar este intento de tiro de tres. Y compañeros, curiosamente estamos viendo a Tony Farmer, lo vemos hoy en este segundo periodo. ¿Cuándo, Ricardo? Hay jugada. Está encestando Villanueva, gran asistencia de Gadsden y dejó la bandeja, y Joaquín, adelante, Marisol. Sí, comentábamos el caso de Tony Farmer, en el juego de hoy todavía no tiene puntos y el día de ayer curiosamente consiguió el doble doble con 19 unidades y 11 rebotes. Así que está un poco dormido el caso de Tony Farmer, a ver si no despierta ya para este periodo y lo que queda de la segunda mitad de este cuarto juego de los playoffs. Gracias, Marisol. Segunda falta personal de Villavicencio y se da cambio, Samuel, por parte de Halcones. Está ingresando a la duela, son los primeros minutos de acción para Alex Reina. Por su parte, está abandonando la duela el número 30, Dion McClendon. McClendon, que ayer fue titular, hoy arrancó desde la banca. Y rápidamente el duelo físico de Villanueva con Reina. Balón que tiene Jermaine Jordan, va con Tony Farmer. Aquí está Farmer, marcado por Camacho. Interesante enfrentamiento este. Viene Farmer. Lanza el jumper. Bien, cesta el doble. Hablando de, parece que lo invocamos. Ahí está respondiendo Farmer. Como bien decías, Marisol, acortando a dos la diferencia. Buen trabajo de Farmer. Aprovechando esa intensa presión con Camacho. Tuvo espacio y lo encontró para anotar. Hollowell, vuelta el balón. Vaya clavada de Jeremy Hollowell. Ataca Farmer. Viene Farmer con doble marca, encuentra a Almiduris, viene Almiduris, lanza y falla el disparo, el rebote es de Jeremy Holloway, le pide calma a Iván Dennis. José Estrada va a volver a la duela en cualquier instante. Villavicencio va con Camacho. Aquí está apareciendo ahora Jeremy Holloway, pide la pantalla a Camacho, sigue Holloway. Largo triple y está fallando el rebote, lo gana Alex Reina. Buena tabla del de Puerto Peñasco, indicando Taylor. El movimiento de sus compañeros viene con Reina. Aquí está con Jermaine Jordan ahora. ¡Lanza! Y falla el disparo. Reina gana la tabla y encesta. Son los primeros puntos para el número 17 del equipo visitante. Un elemento que a base de un gran trabajo físico gana rebotes en defensa y en ofensiva. Y aquí cristaliza sus primeras unidades de la jornada. Aquí viene Joshua ahora. Hay falta. Antes del tapón de Reina hubo falta. Cuando se está preparando el movimiento por parte del equipo de Halcones de Ciudad Obregón, estará regresando a la duela. José Estrada, el número 6, la está abandonando, el caso de Jermaine Jordan. Y por el posible nuevo cambio, Marisol. Jimond Ivy es quien ingresa a la duela de la Arena Sonora. Descanso para el número 1, Jeremy Hollowell. Y en la línea está entonces apareciendo Joshua Villavicencio después de la falta que le cometió Almiduris. Está encestando el primer disparo Joshua. El juvenil de Rayos poniendo 3 de diferencia en la pizarra. Villavicencio, que ayer tuvo 2 puntos, el juvenil del conjunto de Halcones no cristalizó unidades en la jornada de ayer. Encestó los dos. El juvenil de Rayos, Joshua Villavicencio, aquí está manejando el ataque de los Halcones. Quincy Taylor lo marca Gadsden. Almiduris con la marca encimosa por parte de Joshua. Reina ahora. Aquí está José Estrada. Va con Reina. Marcado por Gadsden, falta. Falta de Ty Gadsden, el foul personal. Un segundo periodo en el que empieza a romperse un poco el ritmo de juego. Sobre todo con esta seguidilla de infracciones que se han dado por uno u otro equipo. Después de que tuvimos algo similar al primer periodo, en este segundo pasó poco más de un minuto cuando no se conseguían puntos por ninguno de los equipos. Cuando hay otra modificación, está ingresando a la duela Jarvis Summers por el equipo Halcones. Está dejando la misma Quincy Taylor con el número 5. Ahí está la modificación entonces de Halcones. Con Jarvis ya en la duela. Aquí está José Estrada. Busca la pantalla de Alex Reina. ¡Qué jugada hizo! ¡Vaya pivoteo y qué canasta de Reina! El de Puerto Peñasco, seleccionado nacional, respondiendo también. Acortando a 2 la diferencia ahora. Buen trabajo de la banca del equipo de Obregón en este segundo periodo. Están por cumplirse los primeros 4 minutos de acción y han tenido una buena cosecha de unidades. Aquí viene Jimon Ivy. Joshua. En línea de base sigue Joshua, el pase con Joaquín. Pierde la pelota, buena defensa por parte de Estrada. Y sale jugando con Jarvis Summers. Rápido pase, Almiduris ataca.
el tapón por parte de Joshua Villavicencio. Castigándose, sabedor de que él perdió la posesión defensiva, de que cuando fue a ofender se tardó mucho para volver y tiene que sacrificarse, emplearse a fondo y termina por llegar a tiempo para al menos evitar que su canasta se vea vencida. Aquí está la repetición de la jugada cuando hubo cambios, Marisol. A falta de 6 minutos en este segundo cuarto, Terrence Drisdom a la duela, al igual que Jordan Session. El descanso fue para Ty Gadsden y Joaquín Villanueva. Gracias, Marisol. Qué buena defensa está haciendo los Rayos con Villavicencio, ¿eh? Están haciendo el 2-1, ajá, lo están aprovechando el juvenil y su rapidez. Están haciendo el 2-1 y al momento han estado logrando retrasar las ofensivas del equipo visitante. Moviendo desde la banda está Jarvis Sommers, va con Reina. Aquí sigue Reina. Pase picado, qué buena jugada ha intentado Obregón. Tiene que retroceder porque se le quedó atrás el pase. Aquí está lanzando José. Y falla, el rebote lo gana Almiduris. Es otra posición para Obregón. Jarvis desde el perímetro. Falla el disparo, la tabla la tiene Alex Reina de nueva cuenta. Jarvis. Sommers va con Tony Farmer. 9 en la posición, sigue Farmer, lo marca. Ahí Jordan Session, lanza el jumper. ¡Ah, qué canasta! ¡Qué parábola hizo el disparo de Tony Farmer! Es espectacular el trabajo ofensivo de Tony Farmer, el hombre que ayer fue pieza fundamental del accionar de Halcones. Empieza a entrar en ritmo en este segundo periodo. Partido igualado a 31 puntos. Viene Jordan Session. Pase con Drisdom. 5-10 lo que resta en el segundo cuarto. Viene Camacho con espacio. ¡Lanza! Y falla el disparo. El rebote lo gana Drisdom. Finalmente lo tiene José Estrada. Ahí falta. Falta de Terrence Drisdom. Y tiempo pedido en la duda. Tiempo de televisión que se solicita cuando restan 4:56 en esta primera mitad. Partido igualado a 31 puntos aquí en la Arena Sonora. Hacemos la pausa y regresamos con el cuarto juego de la serie de playoff entre Halcones y Rayos a través de Mega Sports. Estamos de regreso en la Arena Sonora, juego igualado a 31 puntos entre Obregón y Hermosillo cuando restan 4:56 en este segundo periodo. Otra vez un periodo de pocos puntos para ambos equipos. Estamos hablando de que en el primero se hicieron casi 50 unidades entre ambos equipos y estamos hablando de que a la mitad del segundo periodo únicamente se han hecho 14 puntos. Parte de lo que se está viviendo en este segundo periodo, 4:56 por jugarse, se reanudan las acciones. Acá viene Jarvis Sommers manejando el ataque de los Halcones, va con Almiduris. Sigue Almiduris, busca la penetración, el pase con Reina, y encesta y pone el frente a Obregón. Buena jugada de Almiduris, con la asistencia ahí para el de Puerto Peñasco. Las últimas 4 ejecuciones ofensivas en 3 las ha finalizado Alex Reina, que está teniendo un buen segundo periodo por el equipo Halcones. Atacando Jimon Ivy ahora. El pase a un costado con Joshua. Pase comprometido. Después alcanza a salvar a Ivy. Lanza el triple. Y falla. El rebote lo gana Alex Reina. Otra tabla más para el de Puerto Peñasco. Y sale jugando con José Estrada. 4-10 lo que resta en la primera mitad. Sigue Estrada. Pierde la pelota y después no pudo controlarla. Allá Jordan Session. Viene Reina. Falta ofensiva. Le terminan por marcar la infracción al número 17 del conjunto de Ciudad Obregón y será entonces posesión para el equipo de Rayos. Estamos hablando de que en este parcial el equipo de Obregón tiene 8 puntos, 6 son obra de Reina.
aquí está la repetición de la falta ofensiva. Se plantó ahí Terrence Risdon y sacó la falta ofensiva a Alex Reina. Por cierto, Rayos con faltas acumuladas ya. Obregón tiene dos apenas. Moviendo el conjunto de Hermosillo con Terrence Risdon. Aquí está el capitán de los Rayos. Risdon. Va con Holloway, lo marca Reina. Sigue el pase hacia donde está Session. Baja el balón, falta de José Estrada. Había quedado disparejo el duelo ahí porque Reina estaba marcando a Holloway y Estrada estaba marcando precisamente a Session, en un duelo muy disparejo en cuanto a la altura se refiere. Estrada se dio cuenta y no quiso meterse en problemas rápido. Intentó robar el balón y termina por cometer la infracción que le va a dar la posibilidad al equipo Hermosillo de mantenerse con la posesión ofensiva. En la línea está entonces Jordan Session. Sí, Estrada mide en 1.90 y Jordan Session arriba del 2.5 está midiendo en un duelo disparejo ahí. Jordan Session, que en el partido del día de ayer tuvo 8 puntos en la jornada, de los elementos que trabajan bastante, sobre todo en el tema defensivo, aunque ayer tuvo la oportunidad de contribuir. Está encestando el de Atlanta el primer disparo. Ahí vemos a Ty Gadsden y al show Juan Manuel Esteva en la banca de los Rayos. Por cierto, Session y Holloway de la misma universidad en Estados Unidos, Georgia State, ambos jugadores. Encestó los dos Session, haciendo efectivos los tiros de la línea y vuelve a empatar el partido. 33 iguales el marcador aquí en la Arena Sonora. 3.40 por jugarse en esta primera mitad. Balón que tiene Tony Farmer, va rápidamente con José Estrada. Reina ahora, va con Almiduris en el costado. Almiduris penetra, encuentra el otro sector libre allá, el ataque con Somers. Estrada, Almiduris tiene que lanzar, lanza y falla, el rebote lo gana ya Jordan Session y después cae la duela ahí Jim Ivy, cuidado, se hace de palabras ahí Jim Ivy con Reina y va rápidamente Session a separarlo. Qué inteligente Jordan, se da cuenta de que no le conviene a su equipo, no le conviene a ninguno de los dos, pero él viendo por la causa del equipo local, va y de inmediato se lleva a su compañero, que fue el que reaccionó primero al momento de que se dio la fricción. Cuando terminó por ganar el rebote, Jordan Session le cae encima y estaba perdiendo la vertical Reina y trata de agarrarse y termina por tumbarlo. Sí, le hizo una palanca en la pierna ahí. A Ivy. Sí. Y al final le marcan falta, compañeros, a Ángel Reina. Así que la segunda falta personal entonces, y ya tiene faltas acumuladas el equipo Obregón también para el siguiente disparo. Así que entonces se da la infracción, la segunda falta de Reina y salen ahora a la ofensiva los locales. Aquí viene Holloway con espacio, lanza y falla el triple. Reina gana la tabla y sale jugando con Tony Farmer. 2.57 lo que resta en la primera mitad. Balón que tiene Tony Farmer, lo marca Holloway. Aquí viene Farmer. Ataca, lanza y encesta. Buen tiro flotado ahí con el gancho que hizo Tony Farmer para darle ventaja de nueva cuenta a Ciudad Obregón. Reina y Farmer, los únicos elementos de Halcones que han anotado en este periodo. Acá viene Drisdon, buena finta de Drisdon, el pase de que fue equivocado y la roba José Estrada. Viene el rompimiento del conjunto de Halcones. Estrada lanza. ¡Ah, qué caída de Estrada! Falta, le está marcando allá a Jimon Ivy. Un empujón. Se marca entonces la infracción y tendrá el balón el equipo visitante con Estrada, que irá a la línea de libres. Es la primera falta de Ivy en el partido. Así que usted va a ampliar desde la línea aquí José Estrada. La ventaja de Ciudad Obregón, que son 2 puntos de momento. Y vendrá cambio Marisol por parte de Rayos. Así es, faltando 2:25 en este segundo periodo. Ya vemos a Jimon Ivy que salió directamente al túnel. Seguramente ya para prepararse para la siguiente mitad, ingresó a la duela Ty Gadsden. Y falla Estrada el primer disparo. Otra muy buena respuesta de la afición en Hermosillo para contribuir a la causa del equipo local. Y el segundo silencio esto. Ahí José Estrada. Arriba por 3 equipo de Ciudad Obregón. Aquí está Holloway. Pantalla de Session, sigue Holloway. Va con Gadsden, lanza y falla. Falta, le están señalando aquí ofensiva a Jordan Session. Y vendrá cambio Samuel por parte de Halcones. Hay modificación entonces. Jimmy Hall Jr. con el número 77 está regresando a la duela.
Ahí no ha salido nadie. Sí, no se da todavía el cambio. Ya había ingresado Jimmy Hall. Ya había ingresado Jimmy Hall cuando termina por darse entonces la pausa. Ahí estamos viendo molesto a Ivy después de la marcación anterior. Ahí incluso se fue después al vestidor, como decía Marisol. Ya en los últimos minutos de este segundo periodo. Está encestando el primer disparo Farmer y manda silenciar a la afición. Son 7 puntos ya para Tony Farmer en este segundo periodo, un elemento que en el primer periodo bien apuntaba nuestra compañera Marisol Valenzuela, no había conseguido unidades y que ayer fue el mejor o uno de los dos mejores elementos a la ofensiva por los visitantes. Se está concretando los dos desde la línea de libres para llegar a 8 en su cuota individual cuando se ha pedido un tiempo en la duela y el equipo de Obregón tiene ventaja de 5. Hacemos la pausa y regresamos a la Arena Sonora a través de Mega Sport con los playoffs de Ciudad Copa 2022. De Julián Rodríguez, venga, ¿quién quiere su pelota? Camisetas, termos, levanta la mano, ¿quién quiere un regalo? Ahí está, Volkswagen Agrícola. La Rayet se está regalando todo. Venga, Rayet, ¿quién quiere su regalo? Allá va la camiseta, allá va la camiseta. ¡Bien! ¡Qué buena atrapada! ¡Excelente! Muchas gracias a Volkswagen Agrícola, nuestro patrocinador. Estamos de regreso en la Arena Sonora esta tarde de domingo en la capital sonorense. Ventaja de 5 puntos que tiene el conjunto de Ciudad Obregón. Gran toma desde el exterior de esta catedral del básquetbol en el estado. La afición que se ha dado cita también para disfrutar en un día poco común como es el domingo el básquetbol de Cibacopa. Además, con horario distinto a lo que había sido los encuentros como local del equipo de Rayos en el calendario regular y en la primera etapa de la postemporada, se da ahora un horario un poco más temprano, aprovechando precisamente que es domingo y que las familias se reúnen para pasarla, disfrutarla bien. Y hoy por cierto, la afición vuelve a hacer una entrada muy, muy buena aquí en la Arena Sonora para disfrutar de la liga más intensa de México, el Cibacopa, esta noche con el juego número 4 de la serie. Acá viene Drizon con el balón. Sigue Terrence. Duelo físico ahí entre Jimmy Hall y Jeremy Holloway. Drizon con espacio. Busca penetrar. Lanza. Falla. El rebote otra más para Alex Reina. Y va rápidamente con José Estrada. Viene Estrada de costa a costa. Lanza. Y encesta. Dando ventaja de 7 al conjunto de Obregón. Viene la respuesta ahora de Drizon. 1.34 lo que resta en la primera mitad. Drizon va con Session. Hace la finta Session. A la esquina va con Joshua. Lanza. Y encesta el triple. Buena jugada del juvenil Joshua Villavicencio para meter otra vez a su equipo en el marcador. Acortando a 4 la diferencia. Estrada va con Reina. Busca rotar ahora con Almiduris. Buena finta de Almiduris. Jimmy Hall. Aquí sigue Jimmy Hall Jr. Almiduris ahora. Falta. Falta sobre Reina. La falta de Jordan Session. Y son tiros libres ya. Así que irá a la línea de libres entonces Jimmy Hall por parte del conjunto de Halcones. Es Reina, perdón. Sí, segunda personal de Session. Ahí está Alex Reina en la línea. Está encestando el primer disparo. Alex Reina de Puerto Peñasco. Vaya que ha tenido una buena actuación, no solamente ofendiendo a Reina, sino también en el tema defensivo, porque Reina ingresó en este segundo periodo, no había opción en el primero cuando está fallando el segundo disparo. Hablando de lo que ha hecho Reina al momento, tras su ingreso son ya 7 puntos para él en este parcial.
buena actuación en este segundo cuarto. Viene Villavicencio, aquí está Hollowell. Y entramos en el último minuto de acción de la primera mitad. Viene Hollowell con la penetración, el pase. Drisdom lanza el triple y falla el rebote. Lo gana Session, lanza tablereando, logra la canasta. Tiempo pedido por Halcones. Tiempo largo que solicita el coach Ariel Rearte. 41-36 se mueve, a 38 se mueve el marcador. Hacemos la pausa y regresamos con la recta final de la primera mitad de este encuentro a través de Mega Sports. Muy bien, estamos en la radio, aficionados, y este sería un regalo extraordinario para tu papá. Vístelo como un verdadero Rayo Fan. Aquí tienes la camiseta, la jersey, un balón, la caja VIP también de los Rayos. Vístelo como un verdadero Rayo Fan en esta postemporada. Felicidades a todos los papás. Aquí está tu regalo. Te estamos esperando en la Rayo Store. Visítala. Estamos de regreso cuando restan 43 segundos en esta primera mitad del duelo con ventaja para Obregón. 41-38 entre los Rayos de Hermosillo, el cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs 2022 del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Después del tiempo solicitado se reanudarán las acciones, el tiempo fuera que pidió Ciudad Obregón. Aquí es la panorámica de la Arena Sonora con una gran entrada este domingo. Al momento el parcial 18-13 a favor de Obregón. Resultado al momento en Mazatlán 101-101 en el cuarto periodo. Vaya encuentro allá en el puerto sinaloense. Venados buscando alargar la serie, peleando hasta el final el conjunto de los rojos porteños. Balón que tiene Almiduris, la pantalla es de Reina. Sigue Almiduris, busca penetrar la colada, está haciendo el pase hacia atrás. Finalmente ahí con José Estrada, restan 7 segundos en la posesión. Sigue Estrada, pantalla de Reina, sigue Estrada. Almiduris libre, va por 3 y falla el rebote, lo está bajando Jeremy Hollowell y tendrá la última posesión de Hermosillo con 13 segundos por jugarse. Tiempo pide el coach Iván Dennis, tiempo corto que solicita a diseñar la jugada. Hablando 9 segundos de 9 segundos van a restar en el final de este segundo periodo. Hablando de esa serie que comentábamos ahorita, que está empatada a 101 unidades entre el conjunto de Mazatlán y el conjunto de Guaymas, una buena serie. Los primeros dos encuentros en Guaymas fueron bastante buenos. El del día de ayer termina por colocar, como coloquialmente se dice, en la lona al conjunto mazatleco al estar 3-0. Sin embargo, vendiendo muy cara su derrota, sabedores de que el equipo de Guaymas es un gran equipo, de que en la serie al momento se está reflejando la ventaja, la superioridad del equipo guaymense, pero Mazatlán aferrándose a mantenerse con vida y el conjunto de Guaymas dando cada día gran baloncesto de calidad. Y además Guaymas ya con el regreso de Dylan Smith para este cuarto juego allá en el puerto sinaloense, así que juegazo también en Mazatlán, al igual que este aquí en Hermosillo, con mucha tensión, mucho roce, pero peleando en cada centímetro de la duela ambas escuadras. Efectivamente, ha sido una muy buena serie y lo decíamos también, ha sido hoy un buen encuentro que al momento, en cuanto a puntos se refiere, en el cierre sobre todo, se compuso un poco porque había sido una cosecha de pocas unidades para ambas quintetas. 13 puntos al momento tiene Rayos en este parcial. 18 el conjunto de Obregón. Se fue con ventaja de 2 el equipo de Hermosillo en el primer parcial. La ha recortado con esta diferencia de 5 que ahora tiene en ventaja el conjunto de Halcones. 41-38. Así que está todo listo para que se reanuden las acciones en lo que será el cierre de este segundo periodo. Con 9 segundos por jugarse, aquí está la imagen de Iván Dennis, el coach de los Rayos de Hermosillo. Moviendo Rayos en el costado, aquí está Hollowell. 6 segundos, va con Drisdom. 3 segundos, tiene que lanzar Drisdom, lo hace, lanza, falla, pero hay falta. Señalaron falta antes, con un segundo.
Así que se ha marcado la infracción, lo está precisando. De Reina fue la falta. Y si no me equivoco, va a ser la tercera de Reina en el partido y en el parcial, porque apenas ingresó en este segundo periodo. Sí, tienen que colocar en un segundo, ahí es lo que están indicándole. Tiene que correr todo el reloj para que se coloque en un segundo, entonces. No lo puede creer Reina. José... Ah, no, Jarvis Sommers hizo el sonido, ¿eh? Primera personal apenas. Ok. Y sí, se marcó en Jarvis. Que es el primero que tira el manotazo, uh-huh. que busca la ejecución defensiva. Así que tendrá Drizon dos tiros. Está la pausa de manera parcial porque se está haciendo el ajuste en el reloj para que quede en un segundo y se puedan reanudar las acciones. En caso de que Drizon pueda concretar los dos de la línea de libres, estaría colocando el encuentro con diferencia de una unidad. Es lo que busca el número 22 del conjunto de los Rayos en este cierre del segundo periodo, en lo que al momento ha sido un gran encuentro, y esto nos hace pensar que lo que se viene será aún más interesante para la segunda mitad. Lo dejaron en un segundo, ahí estaba, y corrió otra vez el reloj. Ya le habían colocado en un segundo, ahí se colocó en cero de nueva cuenta. Y lo que sí indica el oficial, que queda un segundo después de esto. Van a pedir tiempo los halcones, seguramente después de que cae, de que sea el segundo tiro libre. Es lo que están ahora dialogando los oficiales. Se están terminando por poner de acuerdo. Sí, ya indica la mesa que queda un segundo a los asistentes de Ciudad Obregón. Aquí sigue el diálogo precisamente de los oficiales con los encargados de la mesa, también del reloj. Parece que cuando el reloj marca uno, los oficiales de la mesa lo pararon y se les fue al cero. Dicen que automáticamente pasa al cero y por eso fue esta situación de que están esperando tanto a la mesa, los oficiales obviamente de la duela y los jugadores. Así es, se quedó entonces. Todos estamos... Claro que queda un segundo, eso sí, ya se indicó. Incluso se acercó gente también de la banca de Ciudad Obregón, donde les hacen saber que solamente quedaba un segundo y asintieron. Entonces, aquí está esta situación, veremos. Mira, al parecer ya parece que lo están corriendo otra vez, sí. el reloj. Sí, ya está en 40 segundos, es lo que está indicando aquí. Así que por lo pronto están haciendo que descienda el... reloj para dejarlo en el segundo ya mencionado, que le resta a la finalización de esto. Me da la impresión de que el equipo de Obregón ya solicitó el tiempo, el tiempo de manera inmediata cuando termine de hacer sus tiros libres tras la penalización de Renz Drisdom. El encuentro se mantiene detenido en este segundo periodo. Aprovechamos la pausa que se da para saludar con muchísimo gusto a toda la afición que nos está acompañando el día de hoy, a toda la gente de Ciudad Obregón. Un saludo cordial, gracias por estar con nosotros pendientes de la actividad de la postemporada del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico. Por supuesto, a la gente que aquí en Hermosillo nos acompaña, y bien, a todos los seguidores del baloncesto que nos acompañan a donde llega la amplia señal de Megacable. Así es, por supuesto, ya se colocó en un segundo el reloj, ahora sí, ya indican que sea tiempo corto el que pidan después. Ahí el coach Rearte y sus asistentes. En la línea está Terrence Drisdom. Nadie de Rice busca el rebote. Serán los tiros libres para Drisdom simplemente. Está encestando el primer disparo. Acortando la diferencia a dos. Vendrá un tiro más por parte de Drisdom. Y el tiempo fuera después. Por parte de los halcones. Con un segundo por jugarse entonces en esta primera mitad. Ahí está concentrándose el capitán de los Rayos de Hermosillo, Terrence Drisdom. Y los encestando también. Tiempo corto que pide Obregón ahora. Con un segundo pueden pasar muchas cosas todavía. Van a buscar a ellos armar su jugada, plantear la estrategia. El señor Ariel Rearte mandó llamar a sus jugadores. También va a aprovechar el tiempo que se ha dado para que esté platicando Iván Dennis con sus jugadores, quien ahora está en un poco de diálogo con los oficiales. En este, hasta cierto punto accidentado, pero muy buen encuentro número 4 de la serie. En algunos lapsos Se privó de buen baloncesto y se empezó a meter mucho en el tema de faltas, en el tema de tiempos, en el tema de discusiones, pero lo que al final el aficionado quiere es buen básquetbol. Esta es la panorámica de la Nacional. Los invitamos mañana, por supuesto, al quinto juego de la serie de primera ronda entre Halcones y Rayos a partir de las 20:15, horario normal ya, como ha sido a lo largo de toda la temporada, pero en lunes, día
inusual también mañana a partir de las 20:15 tiempo de Sonora. El quinto juego de la serie a través de Mega Sports, Halcones de Obregón visitando los Rayos de Hermosillo en este escenario, la Arena Sonora. Ahí está la invitación para mañana para que esté al pendiente, por supuesto, de esta gran serie que ha sido la más pareja hasta el momento en esta primera ronda. Una serie que al momento el equipo de Obregón necesita ganar para empatarla y forzar así el regreso de la misma a Ciudad Obregón. Caso distinto, Rayos hoy tiene la posibilidad de conseguir un triunfo el día de hoy para colocarse a una victoria de las semifinales y bien ellos intentar que la serie no abandone la Arena Sonora, ellos buscando su boleto a la siguiente fase. Estará moviendo José Estrada. Así que con un segundo veremos qué ocurre aquí. Estrada para mover. Hace el pase. Reina no alcanza a palmear. Gana. Esto ya no cuenta. No contó el disparo de Reina al final. Y así finaliza entonces con diferencia de un punto la primera mitad. 41-40. Halcones al frente. Hacemos la pausa y regresamos al medio tiempo. A través de Mega Sports hasta la Arena Sonora. Estamos de regreso en la Arena Sonora, otro juego cerrado entre Halcones y Rayos, ventaja de momento de un punto para el conjunto de Ciudad Obregón. Interesante lo que vendrá, Samuel, en la segunda mitad, porque es juego de pronóstico reservado el día de hoy. Efectivamente, ha sido un gran encuentro, es una buena serie y que al momento la diferencia es mínima con el roce que ha habido dentro de la duela, con el intercambio de ventajas que han tenido estos equipos, nos han regalado un buen espectáculo. Echándole un vistazo a lo que ha sido la actividad de esta primera mitad, en donde el primer parcial terminó a favor del equipo de Rayos por diferencia de 2 puntos, el segundo finaliza a favor del conjunto Halcones con diferencia de 3 para tener ahora ventaja en el marcador de 41-40, así que es parte de lo que ha sido este juego número 4 de la serie entre Hermosillo y Obregón, cuando veíamos a Jimón Ivy disparando desde larga distancia y concretando esos 3 puntos. Así arrancaba entonces el encuentro con Jimón Ivy siendo efectivo de larga distancia, logrando el triple. La respuesta de Obregón vendría por conducto de Quincy Taylor, que como comentamos, ayer no inició el partido, ni él ni Jimmy Hall ya han sido factor clave en este encuentro para que Obregón tenga ventaja momentánea. Efectivamente, el caso de Quincy Taylor, también Ty Gatlin, que no arrancó como titular por el equipo de Hermosillo en este encuentro, pero que en el segundo periodo hizo bien las cosas. Después ese largo disparo también de Jimmy Hall Jr. para conseguir los 3 puntos, lograba el triple para ampliar la diferencia en el marcador para el segundo periodo. Esa bonita jugada que realizaron Ty Gatlin y el capitalino Joaquín Villanueva, que finalizó en puntos para los locales. Ahí estaba siendo efectivo el disparo, entonces vendría la respuesta de Obregón.
con Tony Farmer, que así hacía esa finta, se quitaba Camacho, lanzaba y encestaba el larguísimo doble en ese momento. El número 55 de Obregón. Un Tony Farmer que en el primer periodo no tuvo muchos puntos, pero para este hacía de buena manera. Después otra vez se combinaba bien el equipo de Hermosillo con esa clavada extraordinaria de parte de Jeremy Hollowell, el uniforme número uno de los locales. Después José Estrada a ese buen pase y esa estupenda jugada que realizaba Alex Reina, que también junto a Farmer tuvo un muy buen segundo periodo. Otro elemento que viniendo desde la banca respondió bastante bien también el día de hoy. Jugador que en su momento fue titular incluso de Halcones cuando faltaban algunos extranjeros, y él estuvo respondiendo entonces viniendo desde la banca. Al medio tiempo, esa es la estadística. Después de dos periodos, ventaja para el conjunto de Ciudad Obregón, 41-40 hasta el momento. 17 de 36 en tiros de campo para Obregón, 14 de 33 para Hermosillo en triples, 9 ha intentado Obregón, en cesado 3, 5 ha logrado Hermosillo de 13 que ha intentado. En tiros libres, Rayo va perfecto, el conjunto Obregón, 4 de 6 de momento. En puntos en la pintura, 9 de 20 para Hermosillo, 14 de 17 para Ciudad Obregón. Ahí está la estadística del medio tiempo, entonces ventaja de un punto para el cuadro de la antigua KGM. Hablábamos ahorita de José Estrada, decíamos, de los elementos que ha tenido pocos puntos. Reina tiene ya 7 unidades viniendo desde la banca en el segundo periodo. De momento es de los elementos que también tuvieron un segundo parcial destacado por parte del equipo de Rayos. También Ty Gadden, que concretó 8 unidades para ser de los elementos que han contribuido desde el banquillo por parte del conjunto local. Ganó Mazatlán. La nota del día de hoy es que el conjunto de Venado se mantiene con vida en la serie de primera ronda de postemporada al imponerse al equipo Ostioneros de Guaymas por diferencia de un punto, 116 a 115 marcador final. Y al momento tendrán que esperar hasta mañana los Ostioneros para buscar su boleto a la siguiente ronda, o bien Mazatlán buscar un regreso pocas veces visto. Estaban abajo 3-0 en la serie, hoy logran mantenerse con vida y mañana, en el que será el último juego en Mazatlán, ellos van a buscar acercarse en la serie 3-2. Guaymas a buscar mañana la victoria para llegar a semifinales. Así las cosas entonces. Mazatlán forzando el quinto encuentro allá en el Lobo Dome. Interesante eso, porque ha sido una serie que, si bien cierto estaba 3-0, habían sido juegos muy peleados también. Tendremos unos instantes más una entrevista interesante con Marisol Valenzuela, que tendrá a la capitana de las Rayets, María José Ventura, que también fue parte de las primeras Rayets en la primera temporada del 2009 y ha estado siempre presente María José. Entonces, para la entrevista que tendremos ahorita el medio tiempo con Marisol, vamos contigo, Marisol, con la entrevista. Muchas gracias, compañeros. Fíjense que hoy estamos un poquito diferente porque les hemos llevado entrevistas precisamente con jugadores, con directiva, con los coaches, pero hoy la vemos todos los juegos en la Arena Sonora. Nos encontramos con María José, ella es la capitana de las Rayets, el equipo de animación de los Rayos de Hermosillo. María José, primero que nada, muchas gracias por tu tiempo. Platícame, ¿qué tantos años tienes delante como capitana de las Rayets? Y platícame, ¿qué representa para ti formar parte de unas animadoras que todos los días están haciendo el espectáculo aquí en la Arena Sonora? Bueno, muchas gracias. Sí, Rayets, temporada 2022 es nuestra primera temporada en Rayos. Estamos muy felices de formar parte del equipo, del actual campeón, y trayendo con nosotros pues toda la pasión y la energía a cada juego, ¿no? Perfecto, María José. Nos comentaban por ahí que en el 2009 tú formaste parte del equipo de animación, ahora sí que te veíamos en la duela. Platícame cómo ha sido esa transición de estar ahí en el espectáculo y ahora delante de un equipo. Sí, nosotros fuimos el equipo inaugural de animación de chicas que conformaban puras bailarinas en la Cibacopa. Entonces estuvimos en el 2009, 2010 y temporadas siguientes. Pero ya como líder fuerte en este año fue que retomamos el equipo. Perfecto, María José. ¿Qué responsabilidad representa para ti que todos los juegos está la afición viéndote, como que son el centro de atención, ¿no? ¿Qué representa? Pues gracias a Dios ya se ha permitido tener un poco más de experiencia y he aprendido que lo importante es la calidad, la profesionalidad y en todo tiempo estar animando a nuestro equipo y dando la mejor imagen y profesionalismo siempre. Perfecto, ya María José, para cerrar, ¿algún mensaje que le quisieras hacer llegar a la afición hermosillense que los ven precisamente todos los días?
Claro que sí, vamos Rayos, apoyemos al equipo, vamos por el triunfo. Perfecto, compañeros. Muchísimas gracias, María José, por tu tiempo. Ya sabemos que anda en el medio tiempo, el primero, el segundo, el tercero, el último cuarto, incluso animando ahí al equipo de casa. Compañeros, las palabras de la capitana de las Rayets, María José. Muchas gracias, Marisol. Interesante esa entrevista, diferente, distinta a lo que hemos sido a lo largo de toda la temporada. Conociendo también a alguien que ha estado con su grupo de animación todos los juegos, también alentando al equipo aquí. Y que ya se ha vuelto una tradición en Cibacopa, las Rayets. Parte del espectáculo de Cibacopa en las diferentes arenas, específicamente ella trabajando aquí en la Arena Sonora, el reconocimiento que hay también para quien forma parte del espectáculo en cada una de las plazas del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Así que gracias a Marisol por la entrevista. Y si usted escuchó un grito de la afición, es porque alguien encestó el tiro de media cancha de los patrocinadores y se ganó una buena cantidad de dinero, por eso el grito ese que se escuchó en esos instantes, Samuel. Aquí vamos con acciones de la primera mitad. Quincy Taylor, decíamos, vino desde la banca y vaya encuentro que está dando con 12 unidades. 3 de 4 en tiros de 2 puntos, 2 de 3 desde la larga distancia. No ha tenido tiros libres todavía, pero qué juego ha dado Quincy Taylor. Un elemento que lo reiteramos una vez más el comentario. No inició como titular el día de ayer. Le da hoy el voto de confianza su coach, el señor Ariel Rearte, y le está respondiendo de una manera sensacional. Tan es así, él está cargando con la ofensiva de su equipo al ser el líder anotador de la jornada. Enhorabuena por el norteamericano Quincy Taylor, que se está mandando un partido destacado por el conjunto de Halcones de Ciudad Obregón, con el jersey número 5 en la espalda. Ahí está Quincy Taylor, entonces, del número 5 de Halcones, el guardia del conjunto de Ciudad Obregón, que tiene una buena acción el día de hoy, el que nació en Longwood. Aquí vemos por parte de Hermosillo a otro también originario de Cleveland, Ohio, el caso de Jeremy Hollow, el MVP del 2019, que tiene un buen partido este día también, 9 puntos hasta el momento, 3 de 5 en tiros de 2, 1 de 3 desde el perímetro. No ha tenido tiros libres hasta el momento Jeremy Hollowell, el egresado de Georgia State, que ha tenido una buena actuación también, Samuel, en esta jornada. Ha participado en 18 minutos en lo que va el encuentro Jeremy Hollowell. Por su parte, Quincy Taylor apenas con 13 minutos de acción y ya ha conseguido una cuota importante de unidades. Son los dos elementos que más han destacado a la ofensiva por cada uno de estos equipos. Así que esa espectacular jugada que regaló en la primera mitad Jeremy Hollowell, recibiendo el pase picado y clavando el balón para hacer alegrarse la afición del equipo de casa y aportar a la ofensiva para el equipo local. Así es como ha transcurrido esta primera mitad del encuentro, que está muy interesante la serie. Y el encuentro, ni se diga, únicamente un punto de diferencia. El equipo Halcones de Ciudad Obregón está venciendo a Rayos aquí en la capital del estado de Sonora. Vamos a seguir por parte de Hermosillo, Jimon Ivy con 3 puntos de momento, 33% en tiros de campo, 50% desde el perímetro. No ha tenido tiros libres tampoco el día de hoy. El número 0 de los Rayos de Hermosillo. Vemos su comparativa con el juego de ayer y también lo que hizo a lo largo de la temporada. Un hombre que necesita contribuir más a la ofensiva para este segundo periodo por su parte. Tony Farmer por parte del conjunto de Halcones, que tuvo un primer periodo sin puntos, pero para el segundo periodo concretó 8 unidades en tiros de campo. Su porcentaje es del 60%, no ha lanzado desde la línea de 3 y en cuanto a tiros libres se refiere, va perfecto. Un hombre que ayer tuvo 19 puntos, hoy lleva 18, cercano a la mitad, en la mitad del encuentro, y que a lo largo de la campaña regular finalizó con 615 puntos en totalidad, 74.2 en cuanto a porcentaje de tiros libres. Una buena temporada para Tony Farmer, un elemento importante de este conjunto de los Halcones de Obregón. Vemos allá a Quincy Taylor, el jugador a seguir al momento de este conjunto de Halcones de Obregón. Hacemos la pausa y regresamos a la Arena Sonora con el arranque de la segunda mitad a través de Mega Sports. Muchísimas gracias. Y bueno, en Arena Sonora tenemos a nuestra DJ, la única DJ en México. La bebida refrescante para tu fiesta presenta el momento de Bitcoin.
Arena Sonora en Hermosillo está recibiendo este cuarto juego de la serie de primera ronda de los playoffs de Cibacopa entre Rayos de Hermosillo y Halcones de Obregón. Una serie peleada en la duela y que ha sido la mejor en ese momento en cuanto a la paridad que ha demostrado entre el 4 y el 5. Los saludamos con el gusto siempre, Samuel Favela, Marisol Valenzuela, quien les habla, su servidor Ricardo Hernández y todo el equipo de producción de Mega Cable, Unidad Móvil número 4, que comanda Miguel Gutiérrez a través de Mega Sports en esta jornada de domingo de básquetbol del Cibacopa. Un juego muy parejo, un punto de diferencia nada más de momento a favor de Ciudad Obregón. Veremos qué nos depara Samuel la segunda mitad de este partido. Los rostros del partido, por supuesto. Ahí se lo da Marisol en los rostros del partido también. Quincy Taylor, Ali Gendemir, el hombre de la máscara ahora. El hombre que ayer regresó después de unos días de ausencia por el equipo de Rayos en su segundo compromiso de la postemporada. Vemos también a Jimmy Hall Jr. Este es Jeremy Hollowell saludando a su compañero Jorge Camacho. Los elementos del equipo de Rayos. Alex Reina, un elemento que se mandó un segundo periodo realmente muy bueno. Vemos al juvenil del equipo local, al joven Joshua Villavicencio, Tony Farmer, el número 55 del conjunto de Halcones. Genio y figura Farmer, sí, dentro, sí, de la duela. Ahí con la afición ya riéndose después de los abucheos que le hacen en los tiros libres sobre todo. Podrá tener la calentura del juego cualquiera de los jugadores, pero si al final del mismo termina por sonreír con los aficionados locales y los de su propio equipo, no, no hay ningún inconveniente, porque al final de cuentas lo que se debe premiar siempre será el espectáculo en las arenas de baloncesto en Cibacopa. Así es, Samuel, a punto de iniciar ya la segunda mitad de este encuentro aquí desde la H, la capital sonorense, Hermosillo, a punto de arrancar la segunda mitad. Samuel, adelante con el tercer cuarto. Arrancan las acciones entonces. Ty Gadsden moviendo el balón por el equipo de casa. Gadsden apoyándose con Jeremy Hollowell. Hollowell va con Terrence Drisdom. Drisdom a su vez con el turco Demir. Demir va con Gadsden ahora. Van ahora con Demir, que va a probar de larga distancia y está fallando el triple. El rebote lo está ganando Jordan Session, que usando el tablero recibe la falta. Recibe la falta, falló su disparo, pero recibe la infracción. Se le están marcando al número 77, a Jimmy Hall Jr. Así que primera falta que comete en este tercer periodo del conjunto de Ciudad Obregón, marcada para Jimmy Hall Jr., el 77, y a la línea va Jordan Session con dos tiros libres. Segunda falta para Jimmy Hall en el encuentro, y Jordan Session, por su parte, que tiene 6 puntos en lo que va de la jornada, va a la línea de libres a buscar incrementar la diferencia. El primer disparo lo está fallando, buscaba empatar el marcador, 41-40 está ganando Obregón. Va ahora a disparar el segundo desde la línea de libres. Session está entonces haciendo su disparo, lo está concretando para empatar el marcador en este arranque del tercer periodo, la segunda mitad de este encuentro. Moviendo el balón ahora, Quincy Taylor va con Jimmy Hall. Perdía el balón en 2 tiempos, lo estaba recuperando el equipo de Halcones, lo tiene. Jarvis Summers va con Jimmy Hall, usando el tablero, está consiguiendo los 2 puntos. Buena jugada ofensiva para regresarle la ventaja a los visitantes. Los Halcones, que ahora ganan 43-41. Ahora Drisdom con el balón, va hacia la esquina, va con Gatten, que va a disparar. Está fallando el triple. Algo se marca, parece una infracción. Falta de Jordan Session. Ah, no, Tony Farmer ahora, el 55. A Tony Farmer, ¿sí?, sobre Jordan Session, al parecer. Sí, lo sujetaron, indicaba el oficial. Así que es la falta. Y vendrá a mover el balón de nuevo el conjunto de casa con Terrence Drisdom, que le cede el balón a Jeremy Hollowell. Lo persigue Jermaine Jordan. Va ahora con Jordan Session. Session, por su parte, va ahora con Terrence Drisdom. Drisdom en la penetración, va a disparar de 2, está encestando para conseguir 2 puntos y empata otra vez el marcador. 43 iguales, con 8.50 por jugarse en este tercer periodo. Jermaine Jordan va con Tony Farmer. Farmer va con Jarvis Summers, que va a disparar desde larga distancia. Está fallando el rebote. Entre 2 lo está ganando Jimmy Hall Jr., que recibió la falta. Ahora sí, falta de Session. Falta de Jordan Session. Jimmy Hall entonces es quien recibió la infracción. La tercera falta de parte de Jordan Session en el encuentro. Y vendrá a mover el balón Jarvis Summers. Va con Jermaine Jordan. Son ahora 11 segundos en la posesión. Va a disparar desde larga distancia y clava un largo triple. Sigue encendido Quincy Taylor, que está teniendo una jornada espectacular por el equipo de Halcones. Ahora viene Terrence Drisdom.
Drisdom se quitó dos de encima, busca dos puntos y los está encestando con la flotadita para poner la diferencia en una unidad. Así que pone cerca la posición de un punto, pero ¿qué jugada está haciendo ahora? Ya Quisitel. Buen trabajo defensivo de Rayos tras fallar, usando el tablero, tratando de conseguir los puntos. Ahora va Drisdom atacando la canasta, va con Session, que usando el tablero falla. En dos tiempos, Drisdom no puede anotar. Buen trabajo defensivo de Jimmy Hall Jr. Ahora el que está en la duela es Ty Gasden, que tiene un zapato en la mano. Tiene un zapato en la mano, trabaja defensivamente hablando, se cayó. Falta ofensiva. Hay una falta ofensiva. Y el reclamo rápido de Ariel Rearte y de su asistente ahí. Ya logró colocarse el calzado para que pueda continuar con las acciones. Sin embargo, será entonces aquí está la repetición por el equipo de casa. Tenía, compañeros, como unos 15 segundos Ty Gadsden con el zapato en la mano y no encontraba el momento justo para ponérselo hasta que llega precisamente esta falta. Y pues ya lo vemos. Ahora sí que ya va a poder jugar mejor. El mismo, esas raras que se ven a veces. Parte del show, como coloquialmente decimos. Jeremy Holloway con el balón, ahora va con Terrence Drisdom. Drisdom va con el turco Alejandro Demir. Demir haciendo la penetración, ayudándose del tablero y consiguiendo un par de puntos. Buen encuentro del turco Alejandro Demir en esa buena acción que le regresa la ventaja. Ahora Rayos está ganando por diferencia de un punto. 47-46 el marcador. Farmer con el balón. Farmer buscando un compañero, encuentra a Quincy Taylor. Lo persigue Ty Gadsden, que le estaba robando el balón. Se recupera Quincy Taylor buscando un compañero. Hay un tiempo corto pedido por el equipo de Halcones para no perder el balón. Así es, rápidamente pidió el tiempo ahí, pero quedarán 3 segundos nada más a Halcones para diseñar la jugada y lanzar. Inteligente el coach Rearte al ver que iban a marcar la bola de dos, pidió el tiempo corto lo más rápido que pudo ahí. Y buen trabajo de Ty Gadsden, dándose cuenta de que estaba batallando en la ofensiva. Rápido va la intensa presión y estuvo cerca de robar el balón. Al final no logró robarlo, pero sí provoca que la acción ofensiva del equipo Halcones se retrase un poco en cuanto a tiempo se refiere y que los obligue a que su cuerpo técnico solicite el tiempo para no perder el balón y mantenerse en la opción ofensiva buscando ahora armar su jugada. Así que 7-14 por jugarse en este tercer periodo. Rayos ahora ganando por diferencia de un punto. Un punto es lo que tenía el equipo de Obregón arrancando este periodo, es lo que ahora tomado de ventaja para ser el equipo de Hermosillo, y así ha estado prácticamente todo el encuentro. Efectivamente, ahí es lo que iba a comentar precisamente Samuel, porque ha sido un juego tan parejo. La máxima ventaja de Obregón fue 4 puntos. Fuera de eso, el equipo de Hermosillo ha estado también ahí con ventaja mínima sobre Halcones, y ha sido así todo este encuentro muy peleado, que creo que se va a definir prácticamente hasta los últimos instantes del último partido. Se mantiene todo similar a cómo ha sido el desarrollo de este partido. Están regresando ya los integrantes del equipo de Halcones de Obregón a la duela. También ya lo empiezan a hacer los elementos del equipo local, el conjunto Rayos de Hermosillo, para que se reanuden las acciones de este tercer periodo. Es el juego número 4 de la serie. Es la primera ronda de la postemporada, temporada 2022 del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Ciba Copa en Megacable esta tarde-noche de domingo a través de Mega Sport. A mover el balón, Jarvis Summers buscando a quien darle el esférico. Termina por hacerlo con Jermaine Jordan, que con 3 segundos pierde el balón. El balón lo tiene Drisdom, saliendo armando jugada para el equipo de Rayos. Va con Jordan Session, que usando el tablero consigue par de puntos para ampliar ventaja para su equipo. Ahora vienen los visitantes. Tony Farmer se echa para atrás, va a buscar el triple, está fallando, se quedó corto, el rebote lo gana Jordan Session. Va de nuevo con Drisdom, Drisdom con el pase flotado, entre dos, en una gran acción ofensiva. Jordan Session lo hace de nuevo, hay un tiempo pedido en la duela. El equipo de Hermosillo está ganando ahora 51-46, Halcones ha pedido tiempo con 6:48 por jugarse en este tercer periodo. Vamos a la pausa y regresamos con más de las emociones del baloncesto en Ciba Copa a través de Mega Sport. Excelente calidad, delicioso sabor. Disfruta la variedad de productos, seguros, cremas, mantequillas, queso crema, dulces, cajeta, jugo de naranja, refrescante, salsa y mucho más. Encuéntralos en Casa Ley por su calidad.
frescura y sabor. Queso Chilchota, el queso de México. Casino Bajas, la opción perfecta para celebrarte a formar hora del Taro. Te esperamos este sábado 18 de junio. Contaremos con la Happy Hour, música en vivo, la presencia de Rayman Larrayez. Y eso no es suficiente. El domingo repartiremos. De regreso a la Arena Sonora para la reanudación de este encuentro. Es el juego número 4 de la serie. La serie está 2-1 a favor del equipo local, Rayos, que al momento en este tercer cuarto está ganando, ha recuperado ventaja después de que al medio tiempo el equipo de Obregón estaba al frente en el marcador, moviendo ya el balón el equipo visitante, el equipo Halcones, el equipo con uniforme en color negro con vivos en color azul. El balón lo tiene Jimmy Hall Jr. Ahora va con Jarvis Summers. Summers va con Quincy Taylor, lo persigue Ty Gadsden. Buen trabajo ofensivo, va a disparar y está fallando. El rebote entre tres lo termina ganando Ty Gadsden. Gadsden entonces buscando un compañero, encuentra a Terrence Drisdom y salen ahora a la ofensiva los Rayos. A toda velocidad va Drisdom buscando atacar la canasta. Pierde el balón, lo tiene Reina, que regresó a la duela. El balón ahora lo tiene Halcones. Summers va con Jermaine Jordan. Jordan va con Jimmy Hall Jr. Jimmy Hall buscando compañero, no va a atacar solo. Tiene que retroceder hacia su disparo, está fallando. El rebote lo gana Drisdom. Drisdom de nuevo con la tabla y ahora armando la ofensiva de los locales. Drisdom hacia adelante, va con el turco Demir. Demir que amenazaba con disparar, tiene que retroceder y va con Drisdom ahora. 11 en la posesión ofensiva. El balón lo tiene el turco. Demir amenazaba con disparar, va de nuevo atacando. Tiene que girar, hace su disparo y está fallando. Será bola de dos y será balón entonces para el equipo visitante, para el conjunto de Halcones. Por cierto, el ingreso de Alex Reina tiene un claro objetivo, frenar a Jordan Session, marca de toda la duela ante él. Y es que Jordan Session en este periodo tiene ya 3 opciones ofensivas, tiene 6 puntos, 2 de manera consecutiva y 2 que marcaron diferencia porque han puesto adelante al equipo de Hermosillo en el marcador cuando Obregón estaba manteniendo la ventaja de una unidad. Hermosillo le dio la vuelta y ese par de jugadas consecutivas de Session fueron importantes. Ahora hay novedades en el equipo del conjunto de Rayos en la duela, Marisol. Ya estamos viendo al camiseta número 11, Austreber Totona. Si hablábamos de defensa, cuando hay jugadas, Samuel. Buen trabajo de nuevo de Alex Reina, el de Puerto Peñasco, atacando, acercándose a la canasta, usando el tablero y consiguiendo 2 puntos. 48-51, el marcador, ventaja de 3 para el equipo de casa. Austreber Totona con el balón. Totona va ahora con Hollowell. Hollowell con Demir. Demir esperando a Ty Gadsden, le da el balón. Gadsden ahora buscando con quién apoyarse, lo hace con Demir. Pocos segundos en la posesión, el del turco tiene que disparar, está fallando. Buen trabajo en el bloqueo de parte de Jimmy Hall Jr. Ahora viene Jarvis Summers. Summers frente a Jeremy Hollowell, parcialmente perdió el balón, lo recupera. Ahora va con Reina. Reina que está girando. Está buscando un compañero. Está buscando disparar. Está ahora clarísima la jugada. Jordan. Era esa jugada precisamente. Estaba solo ahí Jimmy Hall. Toda la banca de Obregón, incluso la afición de Obregón, le decían, era un duelo muy disparejo marcado por Ty Gadsden. Y nunca se lo mandaron el pase. Y ahora el que está fallando. Bueno, se está solicitando entonces un tiempo. Hay un tiempo solicitado en la duela. Parece el tiempo en televisión con 4:37 por jugarse. Y ventaja para el equipo de casa, 51-48 en el marcador. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más. Chiva Copa en Mega Cable en postemporada a través de Mega Sport.
la Arena Sonora, con 4:37 por jugarse en el tercer cuarto. Desventaja de 3 puntos, Obregón frente a Hermosillo. Es el juego número 4 de esta serie, con una buena cuota de intercambio de ventajas en el marcador a lo largo del partido. Halcones y Rayos están regalando un buen juego de baloncesto esta noche aquí en la capital del estado de Sonora. A mover el balón el equipo de Obregón, lo hará Alex Reina, el sonorense que está buscando compañeros. Está encontrando a Jimmy Hall. Jimmy Hall va con Jarvis Summers, lo persigue Austreberto Tona. Llegó a la pantalla y está cometiendo la falta Reina. Está cometiendo la infracción ante Austreberto Tona. Así que hay algo de diálogo, bastante disgustada la vaca del conjunto visitante. Así que está la pausa en la duela tras la infracción. Cuando Reina llegó usando el físico y en su intento de hacer el bloqueo, la pantalla, termina por dar la falta. Técnico al asistente del equipo Obregón. Ahí está, y es preciso, dice el árbitro, a la banca por la actitud del asistente. Efectivamente. Y es que... Incluso se salvó el segundo, que sigue diciendo cosas al árbitro. Y era muy airada la reclamación, va el turco Alejandemir, entonces a hacer el primer disparo, lo está errando. Lo está fallando y el diálogo se mantiene. Está regresando, por cierto, Jermaine Jordan a la duela por parte del conjunto de Halcones. Así que a reanudarse las acciones del encuentro. Así, con esta intensidad, se está disputando este juego número 4. Sí, porque el reclamo del coach Rearte fue un reclamo más calmado. El asistente fue el que increpó a los árbitros ahí. Moviendo el balón, Ty Gadsden va con el turco Alejandemir. Demir con el balón. Lo persigue Jimmy Hall. Desvío el balón de parte de Jimmy Hall en la defensa. No, dijo el árbitro que no y será posesión ahora. Ahora le ha marcado un técnico a Dennis. Para el otro lado. La marcación es airada. Y es que me daba la impresión de que era hasta cierto punto un poco clara la jugada. Al menos la óptica que nosotros tenemos, alcanzamos a ver ello. Pero bueno, el árbitro está. Él es el que toma la decisión y ha dado el balón en posesión para Halcones. Y es lo moviendo que dice el balón los visitantes. Pero es lo que dice la banca de Obregón, que a ellos marcaron al técnico porque ahí van Dennis, ¿no? Y aquí pierde Obregón la posición ahora en una jugada idéntica a la anterior y están reclamando el toque de balón también. Efectivamente. Mira, aquí está la reacción, es que sí le pegó en el brazo. Bueno, ahí está. Gran trabajo de la producción para que usted vea lo que antes comentábamos. Austreberto Tona con el balón, va con Jeremy Hollowell. Cuidado. Perdía por poco el balón ante Quincy Taylor. Qué intensidad se está viendo en la Arena Sonora. Hay un tiempo solicitado por parte del equipo de casa. El conjunto de Rayos ha pedido un tiempo con su coach Iván Dennis. Cuando quedan 4 minutos por jugarse en este tercer periodo, Hermosillo está al frente del marcador 51-48. Vamos a la pausa y regresamos con más. Siva Copa en Megacable a través de Mega Sport. A la Arena Sonora para la reanudación de este encuentro. Es el juego número 4 de la serie, primera ronda de la postemporada, campaña 2022 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico, la liga más intensa de México, a través de Mega Cable esta tarde noche de domingo, acompañándoles, llegando a ustedes a través de Mega Sport. Todo listo para que se reanuden las acciones. Quedan 4 minutos, Ricardo, por disputarse. Ventaja de 3 para el equipo de casa. Vaya tercer cuarto que hemos tenido hasta el momento. Intenso en la duela, intenso en las bancas. La afición haciéndose pesar también, tanto la afición de Hermosillo como la de Obregón, que hizo el viaje, que está aquí presente en la Arena Sonora. El balón lo tiene Jeremy Hollowell a moverlo con Jordan Session.
Session dando la vuelta, buscando y encontrando al turco de Mir. Van ahora con Holloway. Holloway que busca girar. Perdía el balón. Lo está ganando la posesión del equipo de Halcones. Buena defensa de parte de Jordan, Jermaine Jordan. Tres posiciones consecutivas que han sido equivocadas por parte de ambas escuadras. El balón ahora lo tiene a la ofensiva el equipo de Halcones, atacando en la penetración con una buena jugada. El foul y cuenta para el número uno, Jarvis Somers, que va a colocar esto en diferencia de una unidad. Y si consigue hacer la jugada de tres puntos, estaría empatando el marcador. La falta fue de Session, por cierto. Cuarta personal también. Cuánta infracción de Jordan Session. Está regresando a la duela Tony Farmer. Está saliendo, Alex Reina. Así que va a buscar el punto extra. El número uno en el uniforme por el equipo de Halcones. Y lo está concretando. Así que juego empatado de nuevo a 51 unidades. Y me parece que habrá otro movimiento por el equipo de casa, Marisol. Así es, se trata de Jorge Camacho, el número 15, ingresa a la duela de la Arena Sonora. Y a descansar el número 10, Jordan Session, seguramente por el problema de faltas. Ya acumulaba 4, al igual que Alex Reina en el cambio que acaba de hacer también Halcones de Ciudad Obregón. Ty Gadsden con el balón, se apoyaba con Camacho, ahora va con Jeremy Holloway. Holloway tiene espacio para disparar, lo está haciendo y está fallando. En el rebote Camacho lo ganaba, termina por dárselo a Taylor, que a toda velocidad está recibiendo la falta de parte de Ty Gadsden. Después de que había ganado el salto, no encuentra un compañero cuando desvía el balón. La tercera falta de Ty Gadsden en el encuentro y será posesión para Halcones. Moviendo desde la banda, estará aquí Jermaine Jordan. Se cortó mucho el juego ya una vez más en este tercer periodo con las faltas. El balón lo tiene Quincy Taylor. Taylor va con Jarvis Somers. Somers atacando, encuentra y hace un gran trabajo ofensivo Jimmy Hall Jr. clavando el balón y consigue par de unidades para regresarle la ventaja al equipo visitante. Ahora Drisdom con la esférica, va con el turco de Mirte, mira la esquina con Gadsden. Gadsden encuentra a Camacho. Camacho en la rotación, perdió el balón Holloway y ahora a toda velocidad Tony Farmer está encontrando a Jermaine Jordan, que consigue dos puntos. Está fallando, ¿no? Se le negó el balón al entrar. Ahora Drisdom con la esférica, atacando, retrocediendo, tiene que buscar un compañero, encuentra a Demir. Demir va con Holloway. El balón lo perdía Holloway, lo está recuperando. Ahora atacando y está recibiendo la falta. La falta se le estarán marcando. Entonces, vamos a esperar si fue para Tony Farmer o bien Jimmy Hall estaba cerca Jimmy en la Hall. Jugada. Es Jimmy Hall entonces, el número 77. Estaba por regresar a la duela. José Estrada, lo están regresando, entonces se va a detener el movimiento. Tercera personal, Jimmy Hall. Es la tercera falta de Jimmy Hall en el encuentro. Así que tiene, hay... Sí, tiene que entrar José Estrada, porque habían mandado a sentar y el árbitro de inmediato fue ahí a decirle que si ya se había presentado ante la mesa, tiene que ingresar de cambio. Aquí estaba Rafael Rodea indicándole eso a la banca. Ese Obregón sale entonces Jermaine Jordan. Así que abandona la duela Jordan. Y Jeremy Holloway a la línea de libres con 2.34 por jugarse en este periodo. El primero lo está encestando el número uno del conjunto de Hermosillo. Así es que al momento la diferencia es de una unidad en el marcador. El segundo de Holloway también lo encesta para empatar el marcador de nuevo. 53 iguales con 2.32 por jugarse. El balón lo tiene Jarvis Somers. Somers frente a Drisdom atacando. Tiene que dar la vuelta, hace el disparo es errático, no encontró a José Estrada y será entonces posesión para el equipo de casa. En los últimos minutos, ¿cómo ha habido equivocaciones, errores no forzados por parte de ambas escuadras? Y eso se ha visto reflejado en el marcador también, que no ha sido tantas unidades en este tercer periodo. El balón ahora lo tiene Terrence Drisdom. Drisdom pasando la mitad de la duela, buscando un compañero para apoyarse, va con Jeremy Holloway. Holloway lo está defendiendo Tony Farmer, va con el turco Alejandro Demir. Demir buscando atacar hacia el frente en la penetración, está recibiendo un buen trabajo defensivo de parte de Jimmy Hall, que le roba el balón. Ahora va Estrada con la esférica armando el ataque del equipo de Obregón, buscando con la flotadita par de puntos, está fallando. El balón lo tiene Demir, va con Drisdom. Terrence pasando mitad de duela, va con Jeremy Holloway, que está libre, va a disparar de tres, está fallando, se quedó corto en su disparo. El balón en rebote lo está ganando Estrada. El encuentro se mantiene empatado por 1.36.
viene ahora buscando el pase y encontrando de buena manera Jarvis Sommers, a Jimmy Hall para poner en ventaja de nuevo a los visitantes. Ahora Rayos con Ty Gadsden a la ofensiva. La diferencia es de 2 puntos. Gadsden atacando. Va ahora con Camacho. Camacho va con Jimmy Hall. Es Jeremy Holowell, perdón. Holowell va a la esquina. Van a disparar desde la esquina. Los Rayos está fallando en su disparo. El turco Alijan Demir. Y ahora viene Taylor con el balón. Taylor apoyándose con Jimmy Hall. Lo defiende Camacho. Hall va a disparar y está fallando en el rebote. Lo gana Estrada, que ataca la canasta. Tiene que retroceder. El balón lo tiene ahora Quincy Taylor. Taylor atacando. Hace una finta. Se echa para atrás. Hace un buen disparo y está encestando. 2 puntos para ampliar la ventaja para el equipo de Obregón. Siendo efectivo Obregón la diferencia del momento. Largo triple se me logra. Está fallando. Se quedó corto en su disparo Ty Gadsden. Hermosillo ha abusado de los triples en los últimos minutos y no ha sido efectivo el conjunto de Rayos. Ahora hay una falta. La falta se la están cometiendo a Quincy Taylor. Es el número 22. De Jeremy Holloway fue la falta. Ah, es de Jeremy Holloway, sí. Entonces. Hay un cambio además en la duela, Marisol, por parte del equipo de casa. Juan Manuel, el show Esteba ingresa a la duela, camiseta número 17, descanso para Alijan Demir. En el juego del día de ayer, el show Esteba, lo platicábamos, compañeros, ingresó para también el tercer periodo, después de un triple ahí espectacular con lo que inició el castigo, vaya, de Rayos a los Halcones de Ciudad Obregón. Después consiguió 5 faltas personales, tuvo que salir del encuentro, así que esta ya es su segunda aparición aquí en casa, faltando 25 segundos de este tercer periodo. Y fue, perdón, Marisol, aquí contó la canasta, sí, claro. Con el goaltending, además, decían que fueran de 2 puntos. Así que son diferencia de 7 puntos ahora en el marcador. Así que a la ofensiva ahora el conjunto de Rayos, el balón lo tiene Terrence Drisdon. Drisdon encontrando a Ty Gadsden. Gadsden va con Camacho. Camacho usando el físico, ayudándose el tablero, y consigue un par de puntos para cortar la diferencia. Son 5 de ventaja para Obregón. Hay un tiempo solicitado. No, ha finalizado entonces el periodo. Es que estaba el reloj acá en 5 segundos. Ha finalizado entonces. La interferencia de Camacho, pues eso fue canasta de 2 puntos después entonces. Correcto, ahí está el trabajo de la producción que nos está demostrando lo consiguiente. Entonces ha terminado este tercer periodo. Está ganando el equipo de Obregón 60-55 frente a Rayos. Vamos a la pausa y regresamos con más del Ciba Copper Mega Cable a través de Mega Sport. Venga para acá, le asignaremos un número a cada uno. Necesito otro participante. Gracias.
estamos de regreso desde Hermosillo, la capital de Sonora, que está recibiendo este encuentro en el cual el equipo de Ciudad Obregón tiene ventaja de momento 60-55. Después de tres periodos intensos en la duela de la Arena Sonora, Samuel. Revisando acciones de este tercer periodo en donde Terrence Tristom iniciaba el accionar del equipo de Rayos, poniendo a su equipo adelante en el marcador con esa jugada de dos puntos. Después, Jordan Session entre dos, metiéndose hasta la cocina y consiguiendo esos dos puntos, ayudándose del tablero para darle ventaja a Rayos. Sin embargo, llegó la respuesta del equipo de Halcones, haciéndolo de muy buena manera. Alex Reina, que también entre dos usaba el tablero y dejaba los dos puntos para el equipo visitante. Y así los Halcones recuperaban otra vez la ventaja. Después Jimmy Holt clavando el balón, aprovechando la buena asistencia de parte de Jarvis Summers para así concretar las dos unidades y ampliar la ventaja para el equipo de Ciudad Obregón. Las acciones del tercer periodo. Vamos al último cuarto. Obregón está ganando 60-55 en este cuarto juego de la serie. Así es, 5 puntos de diferencia. Rayos para mover el balón desde la banda. Estará Jorge Camacho para poner en marcha este último cuarto que ya se está jugando. Adelante Ciudad Obregón. Por 5 unidades viene el show Esteba. El pase rápidamente con Drizon. Camacho lo tiene ahora. Aquí está con el balón Ty Gadsden. Aquí está Drizon, ahora sí. Al costado con el show. Esteba busca penetrar. Frena. Pase con Camacho. Duelo disparejo y Camacho contra Estrada. Foul. 2 tiros libres tendrá aquí Camacho. La falta se la marcan a José Estrada. Así que utilizaba el físico y lo apuntabas bien físicamente. Había algo de disparidad en la jugada. Sin embargo, Camacho logra conseguir la infracción. Con lo cual entonces tendrá tiros libres el número 15 del conjunto de Rayos. Sí, es que era mucha ventaja que sacaba Camacho ahí en ese duelo. Farmer estaba más lejos. Viene Camacho con el primer disparo, se encestando. Acortando la diferencia, 4 unidades ahora. Interesante ver que están dos hombres sumamente defensivos en la duela. El caso de Camacho y también de Esteba buscando el equipo Hermosillo acercarse a Obregón. Está fallando el segundo Camacho. El rebote lo baja Jimmy Hall Jr. Va rápidamente con Quincy Taylor. Aquí viene Taylor. Con calma manejando el ataque de Ciudad Obregón. Pase ahora con Tony Farmer. Lo marca Esteba precisamente. Sigue Farmer. En el poste bajo jugando Farmer. Qué buen giro hizo. Cae la duela, pero pisó fuera y después, cuidado, Técnico lo van a marcar. Ya se lo marcaron a Tony Farmer. De esos detalles que en un encuentro de estas características, para cualquiera de los dos equipos, no deben darse el lujo de dar este tipo de situaciones. Es decir, estás ganando por 5 en el último periodo. Necesitas tener un buen manejo de juego. Y al momento de manera parcial se equivoca Farmer, falla su primer disparo Ty Gadsden. Sin embargo, insisto, este tipo de errores no forzados que te pueden costar caros en el desenlace de este encuentro. Sí, totalmente. Tiene que mover desde la base el conjunto de Rayos. Apenas fue la segunda personal, por cierto, de Tony Farmer. No está en problemas de faltas en lo que viene siendo este último cuarto ya. Moverá entonces Jorge Camacho. Aquí está con el show Esteba. Entregando el pase con Drizdom ahora. 4 puntos son la diferencia al momento en la Arena Sonora. Viene Drizdom. El pase con Demir. Demir buscando. Hay falta de Estrada. Es que es un duelo muy disparejo, entre José Estrada y el caso de Camacho. Le ha sacado 2 faltas muy rápido aquí. La tercera falta, por cierto, de Estrada. Es que físicamente 4 elementos, salvo Ty Gadsden, por el equipo de Rayos, tienen superioridad en el tema físico sobre Quincy Taylor y José Estrada, que son los 2 más bajitos del equipo de Obregón actualmente en la duela. Efectivamente. Bien Esteba, marcado por Farmer. Esteba, el pase con Camacho. Camacho lanza y falla el disparo. El rebote lo está bajando aquí Jarvis Summers. Viene de costa a costa, el pase al otro costado, va con Farmer. Summers de nueva cuenta, le pone calma, consumiendo segundos el conjunto de Ciudad Obregón. Viene penetrando, va con Estrada desde el perímetro, falla el disparo, el rebote lo está ganando, pero hay falta, falta de Esteba. Así que la infracción es de Juan Manuel Esteba, el número 17 del conjunto de Rayos. Será balón en posesión para los visitantes. Un empujón fue el que señalaron el show Esteba. Primera falta personal apenas de Esteba. Y tiene que darle buena limpieza al lado de lo que le indican los oficiales.
Si es que terminó por ser un tanto cuanto aparatosa la caída de parte del jugador del equipo de Halcones cuando peleaba la disputa del balón en esa última acción en la que se decretó la infracción del número 17 de Rayos. Aquí está moviendo el conjunto de los Halcones. Estrada entrando el pase hacia donde aparece ahora Jarvis Sommers. Buena jugada de Sommers, mostrando habilidades, disputando el balón. Sommers busca penetrar, lanza y falla. El rebote lo gana el conjunto de Ciudad Obregón. Aquí está Farmer con doble marca. Farmer va con Jimmy Hall. Penetra Hall en línea de base. Al otro costado va. Pierde la pelota Obregón y viene Hermosillo en rompimiento. Ataca Gadsden. Se cuela. Lanza Jens. Cesta la bandeja. Acortando a dos la diferencia ahora. Con su gran habilidad, metiéndose entre tres, aprovechando su velocidad. Gadsden acorta la distancia. Dos puntos. 60-58. Mercado viene Quincy. Taylor penetra. Lanza el gancho. Falla. El rebote lo tiene Hermosillo. Acá está Drisdom con doble marca. Sigue Drisdom. Lo marca Estrada. Viene Drisdom. Busca la colada. Buena defensa ahora por parte de Obregón. Viene Estrada. Al costado. Quincy Taylor en línea de base. El pase alto allá donde está apareciendo Jimmy Hall. Jimmy Hall sigue con el balón. Retrocede con Estrada. Lanza el triple. Y falla. El rebote lo gana Hall. Falta. A Estrada la va a marcar por estar ahí simulando la falta, al parecer. Así que sería la segunda falta del show Esteban. No, fue una falta antes. Correcto. A Drisdom se le está enseñando. ¿Habrá modificaciones en la duela por el equipo local, Marisol? Par de movimientos que manda el coach Iván Denis por la quinteta hermosillense. Vemos a Jimont Ivy que reaparece en el encuentro. También el caso de Jeremy Holloway, el descanso para el turco Alihan Demir y Jorge Camacho. Camacho, que seguramente Marisol estará volviendo para el final del encuentro si sigue igual de peleado el partido. Claro, ya sabemos de los dotes defensivos que tiene Jorge Camacho y que sobre todo hace que el equipo de Ciudad Obregón también se equivoque y tenga algunas faltas a favor Hermosillo. Entonces seguramente, ahorita faltan 7 minutos con 30 segundos del último cuarto, seguramente lo veremos, como dices Ricardo, al final de este periodo. Falló el primero gol, viene el segundo disparo desde la línea. Y lo está encestando, ventaja de 3 para Ciudad Obregón. Por cierto, hubo una modificación por el equipo visitante, por parte del equipo de Halcones. Ha ingresado Jermaine Jordan, abandonó José Estrada. Un hombre más alto también estará jugando ahora. El tiro flotado de Drisdon, falla, el rebote lo baja precisamente Jordan. Pase rápido a Hall, está Esteban en la marca. Viene Hall. El pase, Farmer pierde la pelota, alcanza a recuperarla, lanza y falla, el tip lo falla, tiene Obregón, el rebote lo tiene Holloway. Y acá viene el uno de Hermosillo. Viene Holloway con el balón, lo marca Quincy Taylor, sigue Holloway, el pase ahora allá con Ty Gadsden. Holloway, marcado por Jarvis Sommers, al otro costado, el pase con Drisdom, alcanza Drisdom a recuperar. Aquí está Jimon Ivy, ataca Ivy, va con Drisdom. Esteba desde el perímetro, clava el triple y empata el juego. Hace explotar la arena sonora Juan Manuel Esteba con sus primeros puntos del partido. Ahora a la ofensiva el equipo visitante. Acá viene la respuesta de Obregón, Jarvis Sommers, el pase con Quincy Taylor, rotando ahora Tony Farmer, marcado por el show Esteba. Sigue Farmer usando el cuerpo, el giro, hay falta. Falta de Esteba. Va a ser su tercera falta personal del encuentro. Sin embargo, ha sido muy... Va a ser su segunda, perdón. Sin embargo, ha sido muy intensa la participación de Esteba. Ha visto pocos minutos en la serie, sobre todo ayer y hoy, para ser específicos, pero con mucha intensidad y en momentos cruciales del juego, poniéndole su experiencia. En línea de base estará moviendo Quincy Taylor, buscando a Jarvis Sommers. Aquí está Sommers. Continúa Sommers, lanza el jumper. ¡Y en cesta! Retomando la ventaja el equipo de Obregón, dos arriba los Halcones. Aquí está apareciendo Terrence Drisdom, el grito de rayos se oye en la arena sonora. El pase con Esteba, viene el show, encuentra a Gadsden, lanza, se fue de largo Gadsden, el rebote lo está bajando Jarvis Sommers, viene el rompimiento Obregón, ataca Sommers, pase picado, gol al costado, desde el perímetro, clava el triple. Tiempo pedido en la duela, perdón Samuel. Buena jugada ofensiva de Quincy Taylor para darle ventaja de 5 al equipo de Halcones. Retomando Halcones la ventaja.
Así que pide tiempo Iván Dennis, hacemos la pausa y regresamos a la Arena Sonora a través de Mega Sports. Estamos de regreso en la Arena Sonora con parte de lo que usted puede disfrutar de comida aquí. Las familias también, por supuesto, que se reúnen en este escenario, en la Catedral del Básquetbol Sonorense, inaugurado en la década de los 60, remodelado hace algunos años, ya hace pocos años, de hecho. En el 2018 se remodeló este escenario y es la casa de Cibacopa desde el 2003 con los entonces Soles, desde el 2009 con los Rayos de Hermosillo. Y que esta jornada de domingo, con un ambiente 100% familiar en la tribuna, el aficionado, el principal ganador, con un buen espectáculo de baloncesto esta tarde-noche, a reanudarse las acciones entonces. Poco menos de 2 minutos fue el descanso precisamente de Jorge Camacho, lo platicábamos antes de la pausa, ya volvió a la duela para enfrentar ya estos 5 minutos 40 segundos aproximadamente que quedan del último periodo. Gracias Marisol, y ya está Camacho con Farmer precisamente, aquí está Hollowell, el pase con Camacho, Jorge usando el físico, gira, lanza el gancho y encesta la canasta. Acortando a 3 nuevamente la diferencia. Iván Dennis pidiéndole presión en toda la duela. La defensa de Rayos está ahí dialogando con Gadsden precisamente eso. Viene Quincy Taylor. Aquí está indicando la jugada Taylor. Cerca de la mitad de la duela. Usa la pantalla de Jimmy Hall. Arranca Taylor. Lanza. ¡Y en cesta! Encontró una avenida por el centro ahí de la pintura. Buen trabajo de Quincy Taylor, que continúa siendo una de las piezas más importantes a la ofensiva por el equipo de Halcones en este juego número 4. Acá viene Drisdom. Sigue Terrence. El pase alto ahí hacia donde está Ty Gadsden. Gadsden penetra. Lanza foul. Casi cayó la canasta. Y se lamentó ahí Gadsden de que no cayó la canasta. 23 puntos en el partido para Quincy Taylor, el mejor anotador de la jornada por ambos equipos. Por Rayo, Jeremy Hollowell y Jordan Session tienen 11 unidades. Lo siguen Ty Gadsden con 10. Por su parte, Taylor, el mejor anotador de la visita. Otros 14 puntos para Jimmy Hall Jr. Los elementos más destacados a la ofensiva por ambas quintetas. En la línea está aquí Ty Gadsden. Está encestando el primer disparo. Acortando a 4 la diferencia ahora. Y Jimon Ivy va a la marca de Jermaine Jordan, que estaba libre del otro lado de la duela. Vendrá el segundo disparo de el zurdo Gadsden. Lo está encestando también, haciéndolo efectivo. 3 puntos la diferencia ahora, cuando restan 4:45 en este último cuarto. Duelo cerrado una vez más aquí en Hermosillo, como ha sido esta serie también allá en Ciudad Obregón. Aquí viene atacando Quincy Taylor en línea de base. Sale la pintura, encuentra en el perímetro a Jarvis Sommer, sigue Sommer, 5 en la posesión, 4 ahora, 2 segundos, tiene que lanzar, 1 segundo, lanza, y falla, pero hay falta. Falta de Camacho, y técnico de Camacho. Están marcando entonces la infracción, reclamaba un empujón Jorge Camacho. Y ahora está dialogando ahí Iván Dennis, le dicen que se vaya a su banca ya. Otro de esos errores que decíamos hace un rato, no te puedes dar el lujo. Estás abajo por 3 puntos y te vuelves a equivocar. Necesitas, sobre todo, un hombre como Camacho, con su experiencia, necesita tener esa paciencia, independientemente de que conocemos su temperamento. Está encestándolo aquí, Jarvis Sommers, el tiro.
Y sigue siendo... Ahora ya es la jugada normal, el tiro que tendrá por la falta anterior, que son los dos tiros libres. Así que el equipo de Ciudad Obregón retomando ventaja de 4 ahora. Quedan 4:21 por jugarse en este periodo. Jarvis Somers, que ha tenido un buen partido, que al momento está llegando a 9 unidades con ese segundo disparo desde la línea de libres, que está concretando de anotar el siguiente. Estaría entonces él llegando a 10 puntos en su cuota individual en esta jornada. Vendrá el segundo disparo aquí de Somers y lo está en efectivo. Está dando la ventaja de 6 a Ciudad Obregón. Aquí viene con el balón Ty Gadsden. 4:15 lo que resta en el último cuarto. Balón que tiene Hollowell. Pase alto con Camacho. Alcanza a bajarlo. Lo marca Jermaine Jordan. Camacho, balón desviado. Le cae a Hollowell. Ataca Hollowell. Penetra, lanza y encesta el gancho. Acortando la diferencia. 4 ahora. El grito de defensa se hace presente en la arena sonora. Aquí está Jarvis Somers. Busca la pantalla por parte de Hall. Va por 3. Y falla el disparo, el rebote lo tiene el equipo de Hermosillo. Con Terrence Drisdon, pedía falta ahí Jimmy Hall. Nada dicen los oficiales. Con el balón está Ty Gadsden, penetra Gadsden, foul. La falta fue antes de la acción. Hay que intentar penetrar, pero son tiros libres de todos modos aquí para Gadsden. Así que el número 9, uno de los elementos... cuando... Es lo que se quejaba Jimmy Hall, precisamente un jalón ahí de la camiseta de jersey por parte... de Terrence Drisdon. Gran trabajo como siempre en la producción. Ty Gadsden, que sigue teniendo una buena ejecución ofensiva el día de hoy por el equipo de Hermosillo. Al momento tiene un total viniendo desde la banca de 12 puntos, 13 con el que recién acaba de concretar. Así que siendo efectivo el primer disparo desde la línea, Ty Gadsden vendrá con el segundo tiro, que lo está concretando también. Así que los dos desde la línea han sido efectivos por parte de Ty Gadsden. Acortando la diferencia ahora a 3 puntos, una vez más. Balón que tiene Jermaine Jordan. Pase con Jimmy Hall Jr. De nueva cuenta Jermaine, pase picado. Aquí está apareciendo Farmer, por poco pierde el balón, lo alcanza a recuperar. Sigue Farmer, Tony lanza. ¡Bien! Cesta y muestra el poder Tony Farmer. Recuperando ventaja el equipo de Obregón, el número 55 de Alcón, es un elemento fundamental que en un momento crucial en el cierre de este último periodo está contribuyendo a la ofensiva. Acá está apareciendo Hermosillo ahora con Jeremy Hollowell, busca penetrar Hollowell. ¡Foul y cuenta! ¡Foul de Tony Farmer! Así que se pone diferencia de 2 puntos el encuentro. Tercera personal de Tony Farmer. Vendrá cambio de balón. Aquí está la repetición de la acción. El contacto y al final alcanzó a lanzar el tiro ahí, que fue efectivo Jeremy Hollowell. Nos esperan 2 minutos con 51 segundos de mucha emoción y de buen básquetbol, porque están regalando una gran jornada. Rayos y Halcones aquí en la Arena Sonora. Y está encestando el disparo aquí Jeremy Hollowell, diferencia de 1 nada más en la pizarra. Ese 1 que fue el goaltending, la diferencia hasta el momento. Así que estamos 73-72. Adelante el conjunto de ese Obregón. Hall con el pase hacia Quincy Taylor, que ahí la duela a Drisdon, no hay nada. Pierde la pelota Jimmy Hall Jr. Es posesión para el conjunto de Hermosillo. Tiempo pedido por Rayos, tiempo largo que se solicita en la duela. 2:36 por jugarse. Adelante Obregón por un punto. Hacemos la pausa y regresamos a la Arena Sonora con más del cuarto juego de playoff a través de Mega Sports. Vamos.
regresamos a la Arena Sonora, 2:36 por jugarse en este cuarto periodo. Ventaja de 1 para el conjunto de Ciudad Obregón, 73-72 adelante en el cuarto juego de la serie, buscando Obregón emparejar las acciones de esta serie de postemporada. Y esta es la vista desde la H, Hermosillo, Sonora. Ya cayó la noche aquí en la capital sonorense y continuamos disfrutando de este gran encuentro de básquetbol. Está cayendo el domingo, está cayendo este juego. Gran encuentro de baloncesto en donde al momento el equipo visitante se mantiene en ventaja. Es importantísima la ventaja que tiene Halcones porque para ellos representa empatar la serie. Rayos venir de atrás representa dar un golpe de autoridad importante. Por ello que serán 2:26 de mucha emoción. Así es, veremos qué depara este encuentro en la recta final ya. Aquí viene Holloway, busca penetrar Jeremy, la pintura, el pase al costado. Va por tres y falla Jimon Ivy. Hemos dicho, ha estado muy errático Hermosillo en los triples hoy. Cuando han lanzado de dos, se acercan en el marcador. Un punto es la diferencia, busca penetrar, Jarvis frena, lanza y encesta. Únicamente el 28% de los triples que ha concretado el equipo Hermosillo el día de hoy. Y han sido en momentos claves también los que ha fallado el conjunto de Rayos. El pase al costado, Gadsden, finta el triple, viene Gadsden, foul. Se le están marcando a Quincy Taylor la falta ante la penetración que realizaba Ty Gadsden. Va entonces el número 9 del equipo local de nuevo a la línea de libres. Y cambio por parte de Rayos, Marisol. Descanso para el número 15, Jorge Camacho, y vuelve a la duela Jordan Session. Que decíamos, ya tiene 4 faltas, estará hasta la recta final y ya está de regreso entonces con 1:43 por jugarse. Gadsden lanza y encesta angustiosamente el primer disparo, acortando la diferencia a 2. Vendrá el segundo tiro desde la línea aquí para Ty Gadsden. 16 puntos para Gadsden al concretar este disparo. Acortando de nueva cuenta, Samuel, la diferencia de 1 punto nada más. Otra vez se mantiene el marcador cerrado, a la carga los visitantes. Jarvis Somers dirigiendo la ofensiva. Acá viene Jarvis, la pantalla que hace Jimmy Hall. Jarvis se cuela, lanza y encesta. Qué buen último periodo de encuentro está teniendo el uniforme número 1 del conjunto visitante. Jarvis Somers echándose al hombro al equipo visitante. 3 arriba el conjunto de Obregón. Van al perímetro, penetra Ivy. El pase, Drisdom. Gadsden lanza. ¡Bang! Triple en momento crucial del encuentro para empatar una vez más el partido. El mejor hombre a la ofensiva por los locales es el número 9, Ty Gadsden. Tiempo pedido en la duela por parte de Obregón. Juego nuevo una vez más. 1:13 por jugarse. Aquí está la reiteración del bombazo de Ty Gadsden. Así, a las redes el tiro de Gadsden. Una buena actuación el día de hoy para Ty Gadsden, que con ese envío viniendo desde la banca es al momento el mejor anotador del equipo de Rayos. Está llegando ya a tantos como 19 puntos Ty Gadsden en este partido. Así que una buena actuación para el número 9 del conjunto de Hermosillo en este cierre que va a ser sin duda alguna muy interesante. 16 puntos corrección para Ty Gadsden en lo que va el partido. 19 con el triple fue ya. O 19, a ver. Ahorita vamos a actualizar. Checamos. Para darles el dato preciso. Sí, correcto, 19 puntos, estábamos en lo adecuado. Sí. Así que echarla en la duela con 1:13 por jugarse en este cuarto periodo. Y los últimos 5 han sido de Gadsden precisamente. Los últimos 5, las dos opciones ofensivas del equipo de Rayos, que al menos viendo lo que ha sido este último periodo, anotó Camacho, después lo hizo Gadsden de nuevo, después lo hizo Esteba, después Camacho, son 2 puntos para Gadsden, otros 2 son 4, ya son cerca de 9 puntos para Ty Gadsden en este periodo. Aquí está lo que ha ocurrido en la actividad el día de hoy en los playoffs de Cibacopa. Aquí estamos igualados en el cuarto periodo, en el tercer cuarto en Culiacán, pues los Astros se enfilan a barrer la serie, tienen ventaja amplia en el tercer periodo, 62-47 ante los Caballeros.
El conjunto de Venados forzó un quinto duelo al imponerse por un punto en un dramático encuentro 116-115 a Guaymas. Y más tarde estará arrancando el duelo en el Auditorio Sonkis allá en Tijuana, entre el conjunto de los Sonkis de Tijuana y los Pioneros de los Mochis, que también se encuentra 3-0 a favor del conjunto de los Pioneros. Y en el juego de ayer, compañeros, vivimos un cuarto periodo también muy cerrado, pero fue precisamente los Halcones de Ciudad Obregón quienes lograron empatar, pero ahí faltaban 6 minutos de actividad todavía en el último cuarto. Fue una canasta de Jermaine Jordan, posteriormente vino un triple de Jeremy Hollowell para Hermosillo, con la cual se despegaron, y con eso Hermosillo encestó más puntos en lo que restaba de acciones de este último periodo, lograron la victoria, y hoy es al revés, un triple de Ty Gadsden, ahora faltando solamente 1 minuto de encuentro, empata este juego 77 iguales para ambos equipos. Y ya estamos, Marisol, en el último minuto de acción de este último cuarto. El pase, buena jugada. Y está fallando Tony Farmer. El rebote lo baja Jeremy Hollowell y se jugando ahora con Tristom. Acá vienen los rayos a la carga. 44 segundos restan. Balón que tiene Ivy. Está Hollowell. El grito de rayos se escucha en la arena sonora. Hollowell. Por poco pierde el balón ahí Hollowell. Sigue Hollowell. Lance jumper. Se queda corto el rebote. Lo alcanza, recupera Hermosillo y viene Ivy. Tiempo corto. Tiempo corto con 25 segundos por jugarse. Qué momento, qué cierre de encuentro. El encuentro está empatado a 77 unidades, 25 segundos en el reloj. Es el último cuarto, es el juego número 4 de la serie. La serie está 2-1. En la recta final para Hermosillo, representaría colocarse, si ganan esta noche, de ubicarse a un triunfo de las semifinales. Si hoy Obregón logra la victoria, emparejaría la serie y esto se pondría aún más interesante lo que está. Y le recordamos mañana el quinto juego de la serie de primera ronda a partir de las 20:15 tiempo de Sonora, 22:15 hora del centro de la República Mexicana, a través de Mega Sports. Vaya serie que hemos tenido, la más pareja sin duda alguna de esta primera ronda. Con mucha emoción, con gran baloncesto, y que en los 25 segundos que restan nos van a regalar grandes emociones. Así que todo está prácticamente listo para que se reanuden las acciones de este, el juego número 4 de la serie. Es el último periodo, la recta final del encuentro. Equipos empatados a 77 puntos. Halcones en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, visitando los Rayos. Y la afición de pie esperando el final de este encuentro. Dice el coach Rearte que si cae canasta o si tiene la posición de balón, vendrá el tiempo fuera, también pedido por ellos. El duelo de estrategias en su máximo esplendor en la parte final del juego. Moviendo desde la banda está Ty Gadsden. Lo marca en corto ahí Quincy Taylor. Aquí se puede definir el encuentro. Jordan Session con el balón, entrenando con Gadsden. Gadsden está encendido en este cuarto. Restan 7 en la posesión ahora. Balón que tiene Hollowell. 5 segundos, 4, lanza, balón desviado. La tiene Obregón. Y viene en rompimiento Halcones. Acá está Taylor, pierde la pelota, hay que recuperarla. Tiempo corto pide. Tiempo corto, estuvo a punto de perder ahí Quincy Taylor. Y ahora Obregón tendrá el triunfo en sus manos. 7 segundos en la posesión. El señor Ariel Rearte, tendrá que armar una muy buena estrategia. Y Rayos, por su parte, necesitará de su mejor defensa si quiere mantenerse con vida en este partido. ¡Qué cierre de juego una vez más! Dramatismo hasta el final, el drama de la postemporada. Aquí a través de Mega Sports. Un encuentro que ha tenido una cantidad increíble de intercambios de ventajas. No ha habido una diferencia muy amplia de puntos entre uno u otro equipo en la primera mitad. El primer periodo, perdón, finalizó con ventaja de 2 puntos para el equipo de Rayos. Después, ventaja de 3 para Halcones en el tercero, ventaja de 4 para Halcones en el cuarto, y actualmente son al momento ventaja de 5 en este último periodo para el equipo de Hermosillo. Así de intenso, así de bien peleado, así de bien disputado y de emocionante estado este compromiso número 4 de la eliminatoria. Esos 5 puntos de ventaja que son los que tiene Ty Gadsden precisamente, y que son los que empataron el partido. Un saludo a toda la gente que sigue la transmisión, la verdad.
a lo largo de la República Mexicana a través de Mega Sport. Por supuesto, al Ciudad Obregón, un saludo también a nuestros compañeros allá, a Paco, a Sergio, a Gaby y a toda la gente de producción. Gran entrada hoy en la Arena Sonora. Y un muy buen ambiente, y el encuentro, por supuesto, no ha desentonado, y es por ello que el aficionado en esta recta final, completamente de pie, disfrutando, sea lo que suceda, pase lo que pase, gane Halcones o gane el conjunto de Rayos, el fanático que está presente hoy en la Arena Sonora es el principal beneficiado del gran espectáculo que se ha brindado. Gaten al banquillo porque quiere ganar en defensa el equipo local. Y por lo mismo entró el show Esteban, precisamente 7 segundos para que se defina este encuentro. O si nos vamos a tiempo extra o si Obregón gana. Veremos qué pasa, moviendo en la banda está el conjunto de los Halcones. El pase rápido, buena defensa de Hermosillo y tiene el balón. Acá viene el pase, Session lanza y ¡en cesta! ¡Vaya canasta de Session! Pero quedan 2 segundos todavía. ¡Qué cierre de juego! ¡Qué momento tan extraordinario! No pudo concretar su ofensiva Halcones. A su vez tiene la posibilidad Rayos de atacar. Y con 2 segundos están ahora con ventaja de 2 puntos. Vemos la repetición. Tony Farmer, qué gran defensa de Drisdom. Ivy de inmediato ganó el balón en el rebote. Encontró a Jordan Session y Session con la tranquilidad necesaria. A pesar de que parecía que se complicaban los 2 puntos, termina por finalizar dentro de la canasta. 79-77. Adelante Rayos con 2 segundos en el reloj. Lo hemos dicho, Session viene con una actitud muy diferente a cuando estuvo en la primera parte de la temporada. Un hombre que ha sido fundamental el día de hoy. Tiene ya 13 puntos en lo que va del partido. Trabaja enormemente en el tema defensivo. Y bueno, se encontró con la posibilidad de conseguir una canasta que puede significar para su equipo mucho ganar el día de hoy. Para Halcones, perdón. Qué mala suerte para Tony Farmer. Y qué buena defensa de Terrence Drisdom. Porque Farmer es uno de los elementos que físicamente mejor trabaja. Y era la jugada que estaba planeando el equipo de Halcones. Encontrarlo a él debajo de la pintura para buscar los 2 puntos. Pero ahora quedan 2 segundos. Y Halcones tiene el último disparo. Veremos qué pasa en este encuentro que aún no hay nada escrito. Qué interesante buscar los 2 puntos para empatar. Arriesgarse a buscar 3 para ganar. Vamos a ver lo que tiene planeado el banquillo del equipo de Halcones. Yo pensaría que fueran por el empate, un pase rápido de la pintura, buscando ahí la canasta. Moviendo en la banda está Jardí Somers. Veremos qué pasa entonces aquí en la última jugada del partido. Le indica a Iván Denis que abandone la duela, estaba adentro. Intenso es el final este encuentro. La gente pide defensa. Moviendo está Jardí Somers. Lo marca Hollowell. El pase va rápidamente, lanza, se queda corto y Hermosillo ha ganado. En un encuentro muy emocionante con el alarido de la afición en la recta final. Ventaja de únicamente 2 puntos. Hermosillo ha tomado ventaja en la serie, 3-1 en la primera ronda de la postemporada del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Con un encuentro no apto para cardíacos, la mejor serie de postemporada en primera ronda este año la están dando estas 2 grandes quintetas, Halcones y Rayos, esta noche en la Arena Sonora. Para mañana, Hermosillo con la posibilidad de ganar para conseguir su boleto a semifinales. Halcones obligado a ganar para seguir con vida. Y tenemos ya la entrevista en unos instantes más. Estará Marisol Valenzuela con el coach Iván Denis para la entrevista, ya con los comentarios finales de este partido. Entonces, con el coach de Rayos, que se ha colocado a un triunfo de alcanzar la siguiente ronda después de este dramático triunfo. Ya estamos listos con Marisol. Vamos contigo para la entrevista con el coach Iván Denis. Muchas gracias, compañeros. Estamos con el coach español de Rayos de Hermosillo, Iván Denis. Coach, primero hábleme de esta dramática victoria que sacan el juego faltando 2 segundos en el marcador. Fue increíble. Creo que hoy se ha visto que el baloncesto, hasta que no acaba, no se puede decir ni que has ganado ni que has perdido. Nos ha tocado ganar con una decisión de mucha suerte, un balón robado y hemos corrido bien. Creo que no hemos hecho un gran partido hoy, pero hemos peleado hasta el final. Perfecto, coach. Ahora Hermosillo se coloca 3-1 arriba en la serie. Platíqueme cómo van a enfrentar el juego de mañana. Pues tenemos que pensar que es el único juego que queda. No, esta serie no debe volver a Obregón. Tenemos que cerrarlo en casa. Sabemos que va a ser complicado porque ellos ya vida a muerte. Y bueno,
intentaremos estar frescos, donde ya la energía es poca, para sacar un partido para nosotros muy, muy importante. ¿Ha tenido, coach, la reincorporación de jugadores como Jordan Session, el caso de Ty Gadsden, y también sufrió la baja del turco Ali Handemir? ¿Cómo fue su sistema a raíz de estas modificaciones? Creo que hay que creer mucho en la gente que no estaba acostumbrada a jugar mucho, como Villanueva, Jorge Camacho dio un gran partido hoy, Show, también Tona nos ha ayudado. Creo que tenemos que demostrar que no dependemos de nadie. Hoy creo que el equipo ha hecho un buen trabajo, no ha sido un buen día en el tema de Jeremy, pero hemos sabido sacar el partido con lo que había. Yo creo que estoy muy contento porque dice mucho la amplitud del equipo. Perfecto, ya coach, por último, ¿algún mensaje para la afición hermosillense que ha vivido de gran manera este encuentro? Bueno, que mañana nos apoyen, que es el gran día para estar en semifinales otra vez y que esperemos que el estadio esté lleno. Perfecto, muchas gracias, gracias coach por su tiempo. Compañeros, las palabras del coach Iván Dennis. Hermosillo con ventaja en esta serie de primera ronda de los playoffs, 3-1. Los esperamos mañana, muchísimas gracias por acompañarnos, me despido el día de hoy. Muchas gracias, Marisol. Ahí están las palabras del coach Iván Dennis. Y vamos con el resumen, Samuel, de lo ocurrido en este dramático triunfo de los Rayos de Hermosillo. Gran juego número 4 que arrancó con el siempre ambiente familiar en la grada de la Arena Sonora para disfrutar de un buen espectáculo y con el intercambio de ventajas a lo largo del partido. 2 parciales ganados para Rayos, 2 parciales ganados para el equipo de Halcones. Vamos con las acciones del primer cuarto en donde el equipo de Hermosillo con Jimon Ivy probando desde larga distancia se ponía en ventaja en el marcador con ese triple para adelantar el marcador parcial. Después llegó inmediatamente la ventaja o la respuesta, mejor dicho, del equipo de Halcones. Quincy Taylor, que tuvo un partido sensacional, ahí ayudándose del tablero conseguía par de puntos. Después Rayos con el hombre de la noche, con un hombre que vino desde la banca, Ricardo, pero se volvió pieza fundamental. Lo decía el coach Iván Dennis, hombres que tal vez no tenían tanta confianza, tantos minutos de jugar. El caso de Gadsden fue así, porque fue un elemento que se fue del equipo y después de la baja de Jordan Brangers regresó y ha aportado bastante, la verdad. Lo mismo que Jordan Session. En el segundo cuarto veíamos a otro de los elementos que con poca acción de juego, pero con buenas actuaciones. El capitalino Joaquín Villanueva contribuía con esos 2 puntos. Después Tony Farmer con la opción de disparo, echándose hacia atrás con una estupenda jugada ofensiva para conseguir par de puntos y mantener a su equipo en la pelea en un segundo periodo en el cual al finalizar este, el equipo de Halcones se quedó con la ventaja. Ahí otra vez Jeremy Holloway, que no tuvo el mejor de sus partidos, pero que en momentos cruciales contribuyó consiguiendo puntos para el equipo de Rayos. Acá está también el pase de Estrada a otro elemento que tuvo muy buena participación por parte de Obregón, en el caso de Alex Reina, que viniendo desde la banca aportó bastantes puntos, el de Puerto Peñasco, además de la defensa férrea que siempre tiene. El tercer cuarto del partido siguió en esa diferencia de 1.4, la máxima que tuvo el conjunto de Obregón, pero el conjunto de Hermosillo estuvo acercando en el marcador con jugadas como esta también de este elemento que puso en la pelea Hermosillo, el caso de Session, que tuvo acciones muy buenas que recortaron la diferencia que tenía Obregón para empatar el juego una vez más. Y lo decíamos, el caso de Reina, que estuvo contribuyendo desde la banca. Un buen partido de Alex Reina, el sonorense, que apuntabas bien, fue de los elementos más destacados. 9 puntos a la ofensiva para él el día de hoy. Después se encontraba ese buen pase y clavaba el balón de manera espectacular. Jimmy Hall Jr., que también tuvo una buena actuación a la ofensiva por el equipo de Halcones. Jimmy Hall finalizó la jornada con 14 puntos. Fue el segundo mejor anotador junto con Jarvis Somers, únicamente detrás de Quincy Taylor. Taylor, el hombre de la noche por el equipo visitante. Otra vez un jugador de Halcones con un gran partido. Lamentablemente para la cuota colectiva no pudieron ellos conseguir la victoria. Y finalizando. Que Taylor fue el que tomó el último disparo también aparte. Sí, tuvo el momento importante y no logró concretarlo como él buscaba. Tony Farmer, un elemento que también tuvo una jornada destacada. 10 puntos el día de hoy para Tony Farmer. Un elemento que también tuvo una de las opciones importantes cuando perdió ese balón en la penúltima jugada del encuentro. Después Rayos ganaba ese balón. Ty Gadsden una vez más como francotirador desde larga distancia con una precisión estupenda, haciendo un buen trabajo a la ofensiva. Y después esa jugada de la que hablábamos hace un momento, peleaba Dristom, ganaba el balón Ivy, iba con Jordan Session que dejaba la flotadita para conseguir 2 puntos que terminaron por darle la victoria al equipo de casa. Esos 2 puntos quedaron cuando faltaban 2 segundos. Obregón tuvo el último disparo en el partido después de la buena defensa de Rayos previa a esta canasta. Tuvo una vez más la posibilidad de Obregón de empatar o de enviar el juego a tiempo extra, que fue esta acción. El tiro forzado por parte de Quincy Taylor que fue desviado y así estaba festejando el conjunto de Rayos la victoria esta noche. 79-77, serie muy peleada la verdad. En esa última jugada donde Taylor tenía la jugada de disparo,
otra vez Terrence Drisdom con buena defensa para evitar el disparo y permitir que su equipo mantuviese la ventaja en el marcador. Ha sido una gran noche hoy domingo de básquetbol aquí en la Arena. Totalmente de acuerdo en una serie que, si bien es cierto que está 3-1 a favor de Hermosillo, ha sido muy peleada, la verdad. Podría estar la balanza inclinada a favor de Obregón, porque ha sido una serie que está peleada en todo momento, sin duda alguna. Totalmente, el equipo Halcones de Obregón, un digno equipo que está en esta primera ronda de postemporada, que creo ha conseguido menos de lo que ha merecido en la serie. Sin embargo, tiene mañana la oportunidad de conseguir una victoria para forzar a que la serie regrese a Ciudad Obregón. Y escuchábamos en palabras del coach Iván Denis por el equipo de Rayos, para el equipo hermosillense representa, ellos no quieren que la serie salga de aquí de la Arena Sonora, quieren mañana mismo cerrar su boleto a la siguiente fase. Y aquí está la invitación para mañana, a partir de las 20:15 horas tiempo de Sonora, 22:15 horas del centro de la República, a través de Mega Sports, el quinto juego de esa serie entre Rayos Hermosillo, que tiene ventaja de 3-1 ante los Halcones de Ciudad Obregón. En nombre de Marisol Valenzuela, de Samuel Favela, de toda la producción que comanda Miguel Gutiérrez, se despide usted, su servidor Ricardo Hernández, invitándolos mañana a que viva más acciones de la liga más intensa de México, el Cibacopa, a través de Mega Sports, el Cibacopa en temporada 2022. Gracias, buenas noches. Hoy ganó Hermosillo. Hasta la próxima.